es que, o sea, háblenme claro, o para eso no compito y voy a mi nominación y lo tomo lo mío callado. Pero por el gusto yo estoy arriesgando todo aquí, porque yo no me estoy cuidando. Yo no me estoy cuidando, tengo golpes, tengo resfriado, tengo de todo y no me estoy cuidando. Entonces, ¿hasta cuándo? Y no voy a decir nombres, pero el equipo amarillo sabe aquí. Dilo. A mí, pues dímelo a mí. Se sabe, el público lo sabe, yo no tengo que mencionar nombres. Yo aquí tengo un dolor de cabeza horrible, congestionada. Entonces no es por el gusto, están amenazados, pues ya no quieren hacer nada. Siento que no se le ven las ganas, venir chicos, no se le ven las ganas de competir, no sé qué pasa. Porque definitivamente en el ensayo, ella era la, entre Marlene y Claudia, eran las más rápidas. Yo me quedé en el ensayo para enseñarle la técnica. No quiere saltar las estructuras, quiere poner el pie. Entonces cuando regresa, termina su pasada, dice, ¿qué? Si no me recortaron. Yo, si le están recortando, pregúntale a todo el mundo. No es que nadie tiene algo en contra tuyo, nada es personal. Pregúntale a Dikeli, a Marlene, a todos los competidores, ¿cómo fue tu pasada antes de terminar la competencia? Entonces, viene tu última pasada y hace esa chavada que lo has hecho. Y lo dije en el ensayo, Claudia está saliendo ante campana y pasó. Casi pagamos el precio, lo iba a pagar yo, qué hueso. Ahora adivina quién lo pagó, Marlene. ¿Por qué Marlene? O sea, esto es injusto. Mira, o sea, la man le está metiendo. Mucha gente. Aquí recortamos a Dikeli o yo. O ninguna de las dos recortamos a ver cómo se veía el equipo amarillo, pues. Y si no tuviese amenazada, ¿quién? ¿Quién iba a pagar? Ella no lo iba a pagar. Jamás lo iba a aceptar. Si me estoy cuidando, eso es problema mío, eso a usted no le importa. ¿Pero sí o no? ¿Problema? No, pero si estoy yendo a las pruebas, ¿qué me estoy cuidando? Estoy yendo a todas las pruebas, estoy yendo, ¿qué me estoy cuidando? Antes a mí me gusta ir porque eso me hace coger ritmo. El que no va a las pruebas y se cuida, lo que hace es retrasarse. Y eso estamos claros, a mí me gusta ir. Que no me estaban colocando, eso ya no es problema mío. La resfriada, ¿qué pasó? Súper resfriada y le voy a echar la culpa al señor Yamodelo. Ah, Yamodelo trajo la peste, dice que trajiste la peste. Pero dice que tú la trajiste. ¿Cómo tú puedes saber quién la trajo y quién no la trajo? El viernes, mira la historia. El viernes todos estábamos bien, yo estaba bien. Él vino, él no compitió, él dio direcciones, nos gritó y todo, y le dimos todo. Hoy, ayer, yo me empecé a sentir tan mal. Hoy tengo aquí, ¿ves? Siento que te está tan. Yo vi la cara del señor. Sí, la vi como cuando del señor, cuando venía de pañuelo. Que me tocaba todo ese circuito para atrás, mírame. O sea, yo le metía, pero yo no podía respirar. Yo, y me metí la espalda. Adivina, ¿para qué era eso? Para que ni me llamaran para el desempate, porque yo sabía que me venían con ese que llamó el fit el más rápido. Rápido, pero estoy tocado, no puedo ir. ¿Qué sopa, familia? Hoy me tocó empezar el streaming, así que hoy va a ser un streaming de criminalidad. ¿Qué están planeando, chicos? Cuando se habla de equipo rojo es paseo, buena vida, excursiones, comida, giras pedagógicas, cine. El jueves que hay, dame el prontuario, ¿se dice? ¿El qué? El itinerario. El itinerario. De, mira, estamos a Marte, dame el itinerario. Dame el itinerario jueves, viernes. El día martes que el equipo rojo entrenó en la mañana. Correcto. Día miércoles, entrenadeira. Día jueves. Correcto. Jueves de inauguración en el cine, el equipo. Vamos a ver una peliculita de miedo. Día viernes. Espérate, si el Brian es rojo, hermano. El Brian es rojo. Tácito entendido. ¿Y adivina qué pasa el día viernes? ¿Partimos para dónde? Para tu provincia. Vamos para Zona Veragua. Gira pedagógica, porque allá vamos a aprender. Los rojos. Ya los rojos estamos cuadrados. Y bueno, pues, ahí. La ñapita. Kevin, te va. Kevin amarillo. Mira, aquí están todos los rojos. Mira quién falta. ¿Quién tú quieres que se vaya para los amarillos? ¿Que se vaya para los amarillos? No, yo no voy a participar. Kevin, la escucharon, ¿ah? ¿Tú qué dices? Kevin. ¿Tú qué dices? Yo tampoco voy a participar. ¿Viste, Kevin? Todos dicen que Kevin. Esto es streaming, bro. Respeta. No, ya dijeron, ya te quieren a ti, pues los rojos. Eso es lo que quería que dijeran. Estamos aquí, la prueba de hoy va a ser un poco intensa. La prueba hoy va a ser un poco intensa. Cubi tiene sus suéteres de flag. Y ahí está el productor. Fuquencio, ven acá. Fuquencio, la gente quiere saber. Estamos en el streaming. La gente quiere saber el itinerario del jueves. Modelo. Del jueves. Modelo. Del jueves, del viernes. Jan. Jan.
Mi termo, quítalo de ahí, por favor. El itinerario del viernes, bro, del fin de semana, bro. Bueno, miren, mi gente, el fin de semana estamos planeando viajar para Soná de Veraguas. ¿De donde tú eres? De donde yo soy. Nos vamos a estar quedando en el Hotel La Ola, que es de... ¿El hotel de quién? De mi papá. Mi papá. Hace tu papá. Bueno, a él lo adoptamos, él es parte de la familia. Bueno, mi gente, lo más importante de todo es que vamos a estar creando contenido, pero el día domingo vamos a estar todos presentes en el Boulevard de Santiago desde las 7 de la mañana. ¿Tú sabes por qué? Boulevard de Santiago, 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque la gente de Fanly, que es con respecto a... Fanly, eso es algo a beneficio de... Los niños con leucemia y cáncer. Los niños con leucemia y cáncer, vamos a estar con ellos... En Boulevard Santiago. Eso, todo el dinero recaudado va a ser para el niño Eduard. Y pueden ir la gente que quieran, no importa que no sean del club. La donación va a ser de $5 y pueden hacer la caminata por todo el Boulevard de Santiago y los esperamos. Vamos a estar todos presentes allá. Esos $5 que pones para la vaca los fines de semana, con los frenes, lo agarras y se lo das al niño Eduard y a la gente de Fanly. ¿Tú me entiendes? ¿Quieren ver mis piernas en etapa verde? En etapa verde la van a ver, porque es que van a llegar. Es que van a llegar. ¿Llegan o no llegan mis piernas en etapa verde? Sí llegan, te vi entrenando hoy. ¿Cómo te bro, hat, bro, hat, bro, hat, bro. Bro, durísimo ese entreno, bro. ¿Quién te entrenó? Daniel. No lo sé, Rick. Bro, estaba fuerte, bro. Estás hablando con el tetra, hermano. Bro, fuertísimo. El chamo hoy viene con un look. Furia roja. Uf. Este es el paso básico del chamo, ¿eh? Este, no, ahí, ¿eh? Ahí está, despasó, papá. Ya lo tengo comprado. Ahí está el frame bloque. El frame bloque es el encargado de la grúa, de las tomas abiertas, disque, por allá ribota el frame bloque. Ahí está Marco, haciendo uno de los mejores fotógrafos de Panamá, haciendo su trabajo ahí, con un teléfono, tomándose una tacita de café. Vemos por acá a Carla de la Cera. Ahí está, uf, bro. Bro, tienes un perfume. ¿Cuál es ese perfume, bro? Don Quechabana. Don Quechabana, bro. Bro, se sienta hasta allá, bro. Tiene el mismo. ¿Cuál es el grito de guerra? Es el campeón. No, necesitamos un reto para Simón el Misil. El campeón de la COC. ¿Está Nixon listo para retar a Simón el Misil? Ya pega, campeón, ya pega, campeón, ya pega, campeón. La de Matrix, campeón. Uf, uf. Y acá está el Oti, Oti. Escucha, Oti. El viernes hay un trip para el hotel del papá de Fuquencio, que el domingo vamos a apoyar a la gente de Fanly con la UCMICA. Escucha, con la UCMICA hacer todo lo demás. No han dicho que sea obligatorio, así que te veo en duda. Yo escuché que era obligatorio. ¿Por qué el Oti no puede ir si no es obligatorio? Porque él tiene su familia. Ya tiene dos strikes. Uno, AO. Ya yo escuché que era obligatorio, Coco. Ey, ahora, el Oti y yo el fin de semana fuimos a Tallano unas... Mírala. ¡Oh! ¡Oh! Puro rine feo. Estamos en puro rine feo. Ey, este viejo. Este es mi viejo. Ven, viejo. Este es mi viejito. Siempre que llego aquí, el primero que me chotea. Siempre el primero que todo. Este es mi compa. ¿Cómo es que tú me dices, viejo, siempre? El Coqui. Yes. Y, hey, vamos cerrando el stream. Yo le dije que le... Esa es la de Marlene, ¿qué? Hey, vamos cerrando el stream, criminal. Toda la gente que está en todas las redes sociales. Hey, ya nos vamos a competir, carnaval. Muy buenas tardes, Panamá. Sean todos bienvenidos al ritmo acá en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Ay. Con energía arrancamos hoy el día martes, tirando paso. Va a llevarse premios al mejor paso de baile, incluyendo los presentadores, patrona. ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! ¡Hay premio! ¡Hay cena! ¡Sí! Y que el público escoja quién le parece que lo hace mejor aquí en este inicio del programa con la descarga musical de DJ Raz. ¡A
Usted los ve ahí, mire, mire, ramillete. ¿Quién lo hace mejor? Mírenlos a ellos también. El himno, claro, el himno de Dani también hay que disfrutarlo. Ahí está Marlene la mamacita, claro, también está Rosa acá. Epa, Domínguez, lo veo contento, ahí está lo suyo. Ah, es que hay premio. Hay cena. Los pasos prohibidos. Oiga, Liz, no me lo esperé. Oiga, patrona, todo eso. Muy bien. Estoy cansada, Marco. Dele, 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 dele. Todavía no hemos llegado a los 3 minutos, modelo. No se quiere ganar la cena. ¿Qué pasó? Y ustedes escogen quién se gana hoy la cena. Dani trepado en la bola y todo. En las redes sociales pueden votar por su equipo favorito. ¿Quién lo hace mejor? El equipo amarillo con coreografía y modelo, o el equipo rojo con Coco y su cuerpo de baile. Y con esta sabrosura vamos a ver el docu para iniciar la competencia de la tarde de hoy. Después de la victoria escarlata, muchos competidores dejaron sus recaditos. De Brian para Jan. Ya modelo. Ahora él piensa que él va a jugar con mi mente y que acercándose y hablándome y que yo estoy en panga, que esto, que el otro. Bro, te gané la nominación, hermano. En etapa verde nos vemos, tranquilo. De Sol para Ross. Yo no sé qué habla Ross de que se le quedan las piernas. Mi amor, en amenazados a ti se te quedaron las piernas. ¿Quién se cayó, tú o yo? El Ferrari también tiene su mensaje. No, que Coco, que tú eres malo, que porque trata moya, que porque trata... Desde que se le habló serio, para firme, pelado. Adivina, está sacando los resultados. Así es que se le habla a los hombres. No estamos pa' mimar a nadie. Pero mira, te la tengo que dar, la estás haciendo bien. Ande, la vuelva a hacer mal, palo de nuevo. De Ross para Claudia. Claudia, aquí está la prueba, ve. Cualquiera te recorta a ti. Liz te recorta. Luli te recorta dejando un pulmón en la prueba. Y yo te recorto. Entonces, según tú, ¿quién no te recorta a ti? Todas te recortan. De Marlene para... Pues que, o sea, háblenme claro, o para eso no compito y voy a mi nominación y lo tomo lo mío callado. Pero por el gusto yo estoy arriesgando todo aquí, porque yo no me estoy cuidando. Yo no me estoy cuidando, tengo golpes, tengo resfriado, tengo de todo y no me estoy cuidando. Entonces, ¿hasta cuándo? Y no voy a decir nombres, pero el equipo amarillo sabe aquí. Y por si las moscas, ella responde. Si me estoy cuidando, eso es problema mío, a usted no le importa. Muy buenas tardes, Panamá. Bienvenidos nuevamente al campo de batalla, donde la emoción se vive al 100%. Los competidores están preparados para darlo todo, para que gane o la fiebre amarilla o la furia roja el día de hoy. Arrancamos con una prueba de precisión. Los competidores salen de la campana y deben tomar el cilindro, colocarlo encima de la cuerda, dejar que se deslice hasta que caiga en el cubo que está adelante. Cuando logren hacerlo, deben colocarlo de pie con la misma cuerda. Al completar esto, y si lo hacen correctamente, pueden agarrar el cilindro e ir a campana rápidamente para darle espacio al siguiente competidor. Esta prueba es válida por 100 puntos. No se ve fácil. Nada fácil, Marco. Nada fácil, pero más adelante hablaremos de eso. Así que arrancamos. Sí, lo hice, señorita producción. Sí lo logré en la práctica. Lo hice como unas 3 veces, solo que para el video no lo logré. Así que bueno, arrancamos con la competencia. ¡Suéltala, DJ! Y así inicia la primera competencia de la tarde. Competencia válida por 100 puntos, modelo. Y Brian, se preparan ambos. Me quedé atrapado aquí dentro de la estructura. Salta, Marco. ¡Vaya, Brian! ¡Ay, yo puedo! Sí. Salto táctico. Aquí está, modelo intentando. Pero es que la prueba no es para nada fácil.
Tienen que llevar estos cilindros de un extremo al otro. ¡Wow! Complicado por acá. El niño de Chilibre ha tenido ya dos oportunidades, ¿eh? Ha estado bastante cerca, pero no ha logrado concretar. Modelo, por su parte, ya está en el cubo táctico. Y viene la parte complicada, colocar el cilindro de manera vertical. Con mucho cuidado, va a tratar de dejarlo en pie. Esto no es fácil, ¿eh? Ahí está. Momento de tensión. A ver si lo logra Modelo. Parece que lo podría tener. Pero Neo trata de acercarse. Trata de presionar el competidor amarillo. Modelo parece que lo tiene cerca, pero vamos a ver si lo logra. Cae el cilindro y la oportunidad. Entonces es para Brian. Modelo tiene que iniciar nuevamente el recorrido del cilindro. Ahí intenta. El niño de Chilibre lo logra de buena manera. Toma el cilindro. Da la primera campanada. Con ella la oportunidad es para la capitana del equipo amarillo, Eddie Kellis, quien sale con ventaja. Mientras que Modelo sigue intentando colocar este cilindro en la posición vertical. Complicada la prueba. Una prueba de dominio total, de control absoluto. Nervios de acero, sobre todo, para lograr parar este cilindro para poder dar la campanada. Modelo nuevamente con la oportunidad. Se perfila, pareciera que lo tiene, pero tambalea. Vamos a ver si lo logra. Mientras que Adiquelis está teniendo problemas. Modelo, parece que lo tiene. Va a intentar nuevamente. Ahora sí lo logra Modelo, toma el cilindro y viene a empatar la competencia. Y si la capitana amarilla está en el carril de la fiebre, la capitana escarlata ahora viene a hacer lo suyo en el carril del equipo rojo. Loli Gallimore se prepara. Eddie Kelly ya en la posición favorable para tratar de colocar el cilindro. Luli también llega. Ahora la parte más complicada. Colocarlos de manera horizontal. Eddie Kellis con oportunidad, tratando de hacerlo bien, pero cualquier movimiento en falso puede hacer tambalear el cilindro y hacerlo caer. Se acerca Luli. Por acá cualquiera de las dos puede tenerlo. Eddie Kellis tiene el cilindro en el borde y lo logra. Tiene entonces para dar la campanada y Luli se pasa de fuerza. Y va a tener que hacer nuevamente todo el recorrido, mientras que el muchacho Nixon es sin ninguna oportunidad por parte del equipo amarillo, ya luego de 3 minutos con 19 segundos de competencia. Domínguez, la prueba está interesante porque no había visto yo una competencia de este tipo antes. ¿Cuál prueba, Marco? Ah, ¿usted no está viendo una prueba aquí? Yo tengo una adenda comercial donde a mí me están pagando solo por showtime. Baile, coreografía, ya esa parte de narrar y comentar la competencia hace... Ya es otra tarifa. Ya es otra cosa aparte. Señor Alfredo, ¿cómo le va? Cuéntelo, ¿cómo está, Daniel? ¿Cómo ve la prueba? Ya usted subió de rango, señor Daniel. Usted ya, eso de estar narrando, ya eso pasó de moda. Es un contrato aparte. Yo no bailaba, pero en vista de que me subieron el salario, cosas con la voz de arriba, son cosas, contratos, no, cosas aparte. Bueno. Son negociaciones directamente con el señor Barreiro, usted sabe, para lograr ascender en la compañía. Pero no vamos a hablar de esos temas porque esos temas despiertan cierta... ¡Envidia! No lo quería decir, Marco. Gracias. Bueno, volviendo a la competencia. Muy bien, Daniel, me parece muy bien de tu parte que estemos escalando. Volviendo a la competencia. Esto, una de las cosas muy particulares de Calle 7 y que a mí me gusta, es cómo hacen el equipo de jueces para que una prueba que uno ha hecho tantas veces se vea o se sienta tan diferente. Esto de lanzar un cilindro a través de una cuerda lo hemos hecho infinidades de veces. Pero esto, esta prueba, por alguna razón, se siente muy diferente y es mucho más complicada. No solamente la parte de poner de pie el cilindro es complicado, sino también trasladarlo hasta la caja. Muchos competidores le costó hasta llevar el cilindro a la caja y eso es porque se siente una prueba completamente diferente. Ahora, hablando de técnicas, algunos competidores agarran la cuerda desde arriba para trasladarlo. Eso hace que el cilindro vaya con mucha velocidad y tienda a irse hacia los lados y
probablemente se caiga. Entonces, mientras más abajo esté la cuerda, el cilindro gira más lento y tienes más control de la situación. Nixon lo logra, le da espacio a Marlene para que continúe con el circuito. Kevin todavía intentándolo, está en la parte de poner el cilindro de pie. Ahora, cuando están colocando el cilindro de pie, cabe destacar que están usando dos cuerdas, o sea, dos lados de la cuerda. Con la cuerda de arriba es que se debe poner de pie el cilindro. Si tú utilizas la cuerda de abajo, tiende a tumbar el cilindro por la presión que ejerce. Entonces, esto es lo que están aplicando. He visto al equipo amarillo muy eficiente en este sentido. Mucho control a la hora de colocar el cilindro de pie. Mucha tranquilidad, mucho trabajo de respiración, concentración y precisión. Mientras más lento hagas el movimiento, más probable es que logres colocar el cilindro de pie. ¿Qué pasó, Daniel? Son rostros. Usted vio cómo enfocaron a Ross aquí en el campo de batalla. No, ¿qué pasa? Por favor, a las damas, a las chicas lindas. Ahí está el señor Brian. Se ríe, se lo disfruta, se lo goza. Es un pique muy personal que hay entre Brian y el señor Kevin. Dos competidores que entraron a la par en esta temporada. Trata de Brian entrar en su cabeza. Ahí está Kevin, el Superman. Vamos a ver, ¿qué le estará diciendo? Se le cayó, se te cayó, le dice. Mira, mira, viene. Dale, 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 que se te cae. ¿Viene? Ahí está Kevin. Vamos a ver si lo logra hacer Kevin bajo la presión. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ay, Kevin! ¡Ay, Kevin! A ver. ¿A que se te cae? No. Kevin a toda costa. Ay, maduro, Kevin. Tratando de levantar maduro, el cilindro. Neo tratando de entrar en su mente. El cilindro amarillo también, el cilindro rojo. Kevin, ¿podrá dar la campanada del empate? A ver. Lo tiene Kevin, parece tenerlo. Concentrado, Kevin. Marlene también. Marlene, 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 dale. A ver, ya, ¿qué ya, sucede? Ya, dale, 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 arriesga Marlene, arriesga Marlene. ¡Marlene arriesga! ¡Cae! Kevin se lo dedica a su gran amigo, el señor Brian. Viene por acá Marlene, la competencia está empatada. Después de 7 minutos que se han consumido en el cronómetro, camino ya a los 9. 3 campanadas para cada uno. Liz, una competidora fría, Liz Becerra. Vamos a ver si puede manejar la tranquilidad, la frialdad en esta competencia que se necesita tanto. Viene Liz, deja caer el cilindro. Marlene también. ¿Quién pondrá en ventaja a su equipo? Kevin se acerca a decirle probablemente qué hacer y qué no hacer, porque le pasó el señor modelo también tratando de hablar con Marlene. Y Marlene me parece que cae en el juego el señor modelo, porque le presta atención a lo que dice modelo. Eddie Kelly se acerca y le habla. Ahí está, dice modelo, para adelante. No, a la derecha. Hay un juego mental. Y donde el más fuerte será el que sobrevive. La mirada atenta de Nelkis. Ahí está. Colocan el cilindro. ¡Uy! Atento todos. Parece tenerlo el equipo Escarlata. Parece tenerlo los amarillos con Marlene. ¡A ver! Cae el cilindro y la mirada atenta de Ross. Le dice Brian, y Brian serio, dice, ven para acá, hacia adelante, dice. Señoras y señores, a los 10 entraremos en el último minuto, desde ya se lo decimos. Para que no pase nada. ¿Cuándo? Señoras y señores, estamos entrando en el último minuto de la competencia. Bueno, 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 el último minuto y aquí sí se pone tensa la cosa. Marlene, buena oportunidad, a ver cómo le va la mamacita. Está a punto de colocar el cilindro, pero Liz se acerca bastante. Se empareja la competencia, ninguna se puede apresurar. A ver quién tiene mayor control. ¡Vaya manera! ¡Arriesga Liz!
arriesga y está tambaleando, pero ¿de qué manera ese cilindro? ¡Cae el cilindro de Marlene! ¡Cae también el cilindro de Lizzy! Tienen que realizar la pasada nuevamente. Tensión pura es la que están viviendo. Se toma unos segundos Marlene para conversar con Eddie Kellys, que le da consejos de cómo colocar el cilindro de manera vertical. Y lo aprovecha Liz para sacar un par de centímetros de ventaja. ¡Pero cae! Ahora el cilindro de la mamacita. Está ahora con la presión el equipo amarillo. Liz se perfila, se prepara. Liz arriesgó en la vuelta pasada, le metió velocidad. Y acá sigue haciendo las cosas a toda velocidad. Podría caer. El tiempo terminó, pero la campanada en manos de Liz le da los primeros 100 puntos de la tarde a el equipo rojo. Y si tú necesitas hacer muchas cosas en un día, no pasa absolutamente nada. ASAP puede hacer varias paradas en el mismo mandado. Descárgala ahora en el Play Store o App Store. Victoria sufrida para el equipo rojo. La primera de la tarde arrancan con el pie derecho en manos de Liz, que lo celebra de buena manera. Sí, ahí está. Son 100 puntos para el equipo Escarlata, que inicia con el pie derecho la tarde de competencia. Pero aún hay más. Aquí estamos viendo algo de la repetición. Arriesgaba Liz. Caía el cilindro. Igual le pasaba a Marlene. Esta competencia de tensión pura, pero acá lo lograba. Liz Marlene tuvo muchas dificultades en esta competencia. Ay. Y son entonces 100 puntos que suma el equipo rojo para iniciar la tarde de competencia. Y bueno, continuamos con mucho más acá en el campo de batalla y vamos a llamar a la señorita Claudia Tapasco. Venga por acá, Claudia, mientras que vemos el siguiente BTR. Vamos a verlo. Yo no sé qué le pasa a Claudia Niso, siempre dice una frase que es: el que hace el error paga las consecuencias. Pero como está amenazada, ¿quién va a pagar las consecuencias? ¿Marlene y yo? No estoy entendiendo. Bueno, delicada la situación por parte del equipo amarillo. Al parecer, no se están pagando las consecuencias de la manera correcta. Pero antes de que usted nos dé sus comentarios, Claudia, ¿hay más? Veámoslo. Sí, perdieron por mi culpa, fueron errores. La verdad, yo ni me doy cuenta. O sea, yo estoy tan ansiosa de salir que lo hago intencional. Bueno, si ellos lo vieron, bueno, normal, no pasa nada. Corrijo errores, ya, si perdieron fue por mi culpa, sí, ya, no tengo nada que decir. Si me estoy cuidando, eso es problema mío, eso a usted no le importa. Bueno, el problema, no, pero si estoy yendo a las pruebas, ¿qué me estoy cuidando? Estoy yendo a todas las pruebas, estoy yendo, ¿qué me estoy cuidando? Antes a mí me gusta ir porque eso me hace coger ritmo. El que no va a las pruebas y se cuida, lo que hace es retrasarse. Y eso estamos claros, a mí me gusta ir. Que no me estaban colocando, eso ya no es problema mío. Bueno, la situación de la tarde de ayer fue bastante tensa, ya que el equipo amarillo estuvo a punto de empatar el día, pero esa salida en falso, Claudia, no lo permitió. Ya dijiste, bueno, un error, no pasa nada, no tengo nada que decir con respecto a eso, pero con lo que yo creo que sí tiene algo que comentar es con la pregunta que se están haciendo muchos competidores y de seguramente también en casa se lo están haciendo. ¿Se está cuidando o no Claudia Tapasco? Marco, si ustedes me aseguraran, o que en casa o que acá mis compañeros me aseguraran que si cuidarse te da un pase a la final, que si cuidarse te hace ganar, entonces yo me cuidaría y todos nos cuidaríamos. A mí cuidarme o a cualquiera cuidarme no le garantiza que va a ganar. Antes cuidarte lo que hace es retrasar tu rendimiento, porque el que no compite no rinde, el que no compite no mejora. Entonces no entiendo qué quieren decir con cuidarme. Si cuando más he entrenado, cuando más me he preparado, no he conseguido lo que quiero. O sea, me preparé, no llegué,
perdí. Entonces, ¿de qué me sirve cuidarme en este momento? Si a mí eso no me garantiza nada, si no me ha garantizado sacarme lo que no tengo entrenando, ganar y llegar a una final, peor cuidarme. Entonces no tiene lógica. He ido a las pruebas, no me ha ido bien, o tal vez he cometido errores, pero he asumido ayer asumí el error, sí, la ansiedad, salí antes de campana, ok, lo asumí. Pero entonces no entiendo qué tiene que ver eso con decir que me estoy cuidando. O sea, no tiene nada que ver. La verdad, yo estoy dejando que las cosas fluyan. Yo entreno porque a mí me gusta. O sea, yo le meto porque yo soy así, porque soy disciplinada, porque me gusta, porque me divierto, porque la paso bien. O sea, el hecho de que no me vaya bien no quiere decir que me esté cuidando, porque aquí nadie viene de 12 del día a 7 de la noche a querer perder. Dime quién quiere perder en calle 7 si todo el día estamos acá. Yo entreno para mejorar, entreno para ganar. ¿En qué momento a mí se me ocurre por la cabeza salir a perder? Bueno, lo que sí es cierto también es que hay una diferencia bien marcada entre la Claudia Tapasco de la temporada anterior a la Claudia de esta temporada, y quizás a eso se están refiriendo los competidores, que te estás cuidando, porque quizás cuidarte es ir un poquito más despacio, cuidando quizás algún golpe, que obvio, todos los competidores deberían hacerlo en su momento, porque acá realmente se dan golpes y se lastiman bastante. Y sufrir durante toda la temporada estando golpeado, pues es bastante complicado, pero tenemos aún más Claudia y por eso es que estamos hablando de este tema. Vamos a verlo. Claudia, aquí está la prueba, ve. Cualquiera te recorta a ti. Liz te recorta. Luli te recorta dejando un pulmón en la prueba y yo te recorto. Entonces, según tú, ¿quién no te recorta a ti? Todas te recortan. Y bueno, las declaraciones son que todas tienen la capacidad de recortarle a Claudia Tapasco. ¿Qué tienes tú que responderle? Que yo voy a mi ritmo. Yo no miro relojes ajenos. Si ellas se creen superiores en este momento por una pasada, porque me recortan, las felicito, sigan para adelante. Yo voy a lo que pueda dar, voy a mi ritmo y ya llegará mi momento de brillar. El tiempo de Dios es perfecto. Y si es para mí, es para mí. Y si no, que sigan para adelante. No tengo nada que decir. Si eso las hace creerse mejores, si eso las hace creerse superiores, como te digo, las aplaudo. Pero yo no miro relojes ajenos. Yo voy a mí, confío en mí, entreno para mí, entreno para mejorar. Si yo viviera pendiente de quién me recorta, de quién no, no estaría acá. Bueno, definitivamente no hay que estar pendiente, pero los que están pendientes siempre son los fanáticos. Y precisamente en las redes la gente está pendiente de lo que ocurre. Patrona Demi, ¿usted nos puede leer o comentar acerca de esa publicación? Claro que sí, Marquinis. Por acá Claudia Tapasco mencionaba en un story súper largo, dice: no entiendo por qué siempre es lo mismo, que me estoy cuidando para la etapa verde. Les voy a decir lo que siento y pienso. El cuidarme a mí no me garantiza que voy a ganar o que estoy súper bien. Nada de eso. Cuando yo más entrené, más me prepararé. Perdí, dice. El exigirme más de lo normal no me garantiza ni un pase a la final. Ahora entrené, me prepararé y estoy amenazada. Algo que tampoco me garantizo ganar. Entreno porque me gusta, estoy porque de verdad me lo disfruto y me gusta competir. Entonces, ¿a son de qué y por qué motivo yo me estoy cuidando? Si eso a mí no me garantiza nada. Ni yo misma sé cómo estoy físicamente porque en mi primera nominación caí amenazada. Así que ya paren, dice por acá Claudia Tapasco. El hecho de que las cosas no me salgan como quiero no quiere decir que me estoy cuidando. Ando tranquila, sin pensar en nada y que pase lo que tenga que pasar. Solo disfrutando cada momento. Tranquila y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, la fanaticada seguramente está comentando y por eso tú estás respondiendo en redes, Claudia. Sí, en cuanto a este mensaje, la verdad he recibido
muchos mensajes de motivación. Y es la verdad, Marco, como vuelvo y lo repito, a mí cuidarme no me garantiza nada, ni que voy a ganar, ni un pase en la final, ni nada. Yo entrené, me preparé, me fui a mi primera nominación y la perdí. Acá estoy. O sea, yo ni siquiera sé cómo estoy físicamente, ni qué me hace falta ahorita porque estoy acá pasmada, esperando. Entonces, ¿para qué yo me voy a cuidar si ni yo misma sé cómo estoy? Y tenemos preguntas por parte del público. Por acá se acerca la patrona. A ver, cara a cara, usted es lo más... Usted es la voz de la fanaticada. A ver, ¿qué dice? Así es. A ver, por acá dice la gente, ella no se está cuidando, ella compite así. Eso es lo que menciona la gente. Dice por acá también, ajá, errores, todos cometen errores. Bueno, algunos dicen, algunos están a favor y otros en contra de ti, amiga. Tú sabes que esto es así en Calle 7, Panamá. Pero lo importante, amiga, dice por acá, dejen a Claudia, pongan a Sol a competir. Oh my God, hay de todo en las redes sociales. Sí, es sencillo, es sencillo. Hoy a Dikel en el ensayo me dice, la gente me está pidiendo meter a Sol. Yo le dije, bueno, no me lo digas, simplemente métela y ya, no pasa nada. Yo no tengo envidia, no me creo mejor que nadie, no nada. Incluso le he ayudado bastante a Sol, hemos entrenado juntas. Me gusta que la gente que entre le meta ganas, que todo, ya veremos, en juego largo y desquite, el tiempo de Dios es perfecto y ya llegará mi momento de brillar, no pasa nada. Y si quieres resultados distintos, intenta hacer las cosas de manera distinta. Me parece que es lo que está aplicando Claudia en este momento. Bueno, este tema pica y se extiende, seguramente vamos a dar, es más, vamos a estar muy pendientes del desenvolvimiento tanto de Claudia como de Sol, a ver qué hace la Capitana María, qué decisión toma. Lo cierto es que ha llegado el momento de ese segmento que está esperando la gente todos los martes y son los secretos del campo de batalla de Jan Modelo. Buenas tardes, Panamá. ¿Qué creían? ¿Que le íbamos a quedar con el mismo presupuesto? Tengo que presentarle a nuestro nuevo jefe de seguridad. Como el de Messi. Igualito. Coco, el Lister Coccoli. ¿Cuánto estoy ganando anualmente? No digamos eso, mi hermano, tranquilo. Y tenemos, gracias a Dios, porque tenemos nuevo presupuesto, el nuevo. Vaya para allá, usted todavía no ha encendido. Tranquilo. ¿Cómo estamos, Panamá? Gracias, Coccoli. ¿Qué tenemos a ver por ahí? Señor modelo, lo primero que hay que hablar y tocar en este tema es que tenemos un nuevo centro de mesa. Daniel, cuénteme. Tú lo ves como un centro de mesa, Daniel. ¿Cómo? ¿Sabes cómo tú lo ves? Como un centro de mesa. La gente en casa lo ve como un adorno, pero adivina cómo lo ve este segmento, Daniel. ¿Cómo lo ve este segmento, como señor modelo? Billete, hermano, esto ¡claro! representa. Esto no está aquí porque le da la gana, está aquí. No, nuestro nuevo patrocinador oficial. Y gracias al señor, a la familia Domínguez. Sí, porque cabe destacar que el señor Domínguez solo está en la foto porque realmente fueron Daniela y Emily las verdaderas. Dejaron monetariamente al segmento. El señor ¿Tú no opinas en este segmento, Coco? ¿Qué me estás dejando mal a mí? Oiga, señor modelo. Segmento, mira. Segmento, le iba a decir al brother. Rapidito. Pásame el primer pásale, folder. Pásale, loco, ahora tenemos pásale. Un folder para dividir. Te devuelve a la vida. Hay folder y todo. Mira lo que dice el folder. Cuidado. Cuidado, queda traspapelado cosas que. Oye. Vamos, producción. Vámonos con la primera noticia. La primera noticia del día. Usted tírela, que nosotros tenemos todo acá. Sí, hay nueva seguridad, ahí está. No hable, ni se ría. Vamos a verlo, por favor. Por favor, señora productora. Por favor, lance el primer video. Vamos a verlo. Chicos, ¿qué creían? Que nos íbamos a quedar con el mismo presupuesto toda la vida con un estudio. ¡Resolvimos, jefe! Papi, mírame. Dije un estudio nomás. Ahora tenemos oficina. Y no dije regalar, dije que nos dieron el... Compramos este espacio en Metcon. Tacomta paga cash al contado directo. Jefe, necesito que me firme estos papeles. Ahora mi oficina me llegan papeles y papeles. ¿Está resfriado, jefe? Sí, y un poquito resfriado. Tenemos, ahora ya nos alcanzan para los stickers. Para ponerles confidenciales, cuáles no son confidenciales. El aire está bien, ahí. Mire ese aire, papá. Se enfoca. Tenemos un split
ocupa un metro cuadrado de oficina. El cuadro que tenemos por aquí, mírenme. Recuerdos. En inglés, díselo en inglés. Throwback. Remember. Recuerdos. Remember. Tenemos Remember. El segundo y este es uno de los más importantes. Este es el actual, la actual temporada. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes no van más? Los rumores por ahí. Sí, porque me dijeron por ahí que andas un rumor por ahí. Rumores. Internacionales. Chiriquí. Viajamos a Chiriquí sin visa. Entonces aquí tenemos esto y ahí vienen que... Tenemos un nuevo patrocinador. La familia Domínguez. Ahí sabrán quiénes son los de la próxima temporada. Bueno, aplauso, fuerte el aplauso. Tenemos sofá nuevo, señor modelo. Gracias, familia. Esto es gracias y nada menos para toda esa gente que no confió, para toda esa gente en casa que decía que... Dijo que el primer programa esto se iba a ir a la porra. No íbamos a salir más. Seguimos fluyendo. Y no quiero darle la noticia verdadera. Adivina. Está bien, ya adivinamos, ya adivinamos. Está bien, está bien. Señor modelo, aguante. Porque esto está tan patrocinado que tenemos hasta pase de noticias, señor modelo. ¿Tenemos pase de noticias, Daniel? Sí, sí, señor. Parece improvisado, sí, pero no, ya sí, sabíamos señor. Que estábamos. Pero bueno, no se preocupe, señor modelo, porque el primer punto que tenemos sobre la mesa es que hay un competidor que le chatea a otro ex-competidor. ¿Cómo así, Daniel? ¿Un sapo? Yo no sé. Necesitamos saber por qué esta persona, señor modelo, cuando usted tenga esta evidencia. Ex competidor, o sea, estamos hablando de secretos de afuera del campo de batalla. O sea, que los secretos pero, dentro se están yendo señor, fuera. Lo voy a felicitar. ¿Por qué? Nuestro programa ha sido interrumpido por un pase de noticias. ¡Adelante, señor Marco! ¡No te preocupes! Hermana, ¿se te antoja una Coca-Cola sin azúcar? ¡Uf, sí! Atrévete a probarla. Encuentra en la presentación de 355 ml en tu tienda más cercana. ¡Vamos, antes de que nos las quiten! Buenas tardes, Panamá. Sean todos bienvenidos. Yo sé que ya por ahí yo vi a Cocolín que les dio la bienvenida de parte mía. Pero estamos por acá porque están aconteciendo sucesos a nivel nacional. Mientras tanto, por acá está el señor modelo preparado para seguir con su segmento. Pero antes vamos a hablar aquí con los chicos, porque recuerden, chicos, que hay que hablar con normalidad del periodo, ¿sí o no? Hay que normalizar estos temas y hablar muy bien, Cubilla, excelente. Hay que hablar con normalidad acerca del periodo. Que hombres y mujeres, Cubilla, que hombres y mujeres. Sí, yo sé, pero te me estás pasando enfrente de la cámara. Hombre, que hombres y mujeres podamos hablar con normalidad del periodo. Así que ya saben, como sin el periodo, ella puede. Yo sé que Cubilla está trabajando, pero yo también, hombre. Me está pasando enfrente de la cámara, ¿sí o no, César? ¿Verdad? En fin, por acá continuamos, porque está sucediendo cosas a nivel nacional. Hoy el equipo rojo ganó acá en la competencia de la primera competencia de la tarde, una competencia bastante divertida, bastante distinta. Me gustó, por ahí la voy a practicar. Cubilla, lo siento, pero es que yo también estoy trabajando. Estamos trabajando. Está bueno. Está bueno. Está bueno. En fin. Ahí viene que yo estoy triste. Pero antes de decirles por qué, Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales. De que te conviene, te conviene. Se me va César. Se me va César. Amigo, hay que hacerte una despedida. Hay que hacerte una despedida, hombre. Te vamos a extrañar acá en el campo de batalla. Yo sé que es la otra semana. Te me vas la otra semana. Pero bueno, en fin. Te me vas. Y ahí, bueno, ya queda Germancito en controles, por acá Sandrita en cámaras, Carlita ahí siendo productora y, bueno, yo acá. En fin, sacaremos el trabajo adelante, amigo. Por favor, nos ves desde allá, del otro lado del charco. Lo cierto es que, bueno, vuelve la Liga Española y puedes verla completa a través de ViX Premium contigo. Si eres cliente Tigo con servicio de televisión, recibes un 50% de descuento por 2 meses. Llevamos directo a la señal y ya revenimos con más acá conmigo. ¡Fuerte el aplauso para ser modelo! Sí, ahí.
Era una información seria. Daniel, tumbate el centro de mesa y ahora no sabes cómo ponerlo. Bueno, ahora sí, señor modelo. Continuamos con más informaciones serias acá también. Cuéntame, Daniel. Vamos a verlo. ¿Ahí qué habíamos quedado? ¿Qué quedamos en lo del chat de un competidor? Vamos a verlo. Adelante, producción. Dios mío, mira lo que acabo de enterarme. Estaba revisando el celular de un amigo mío y le llega este mensaje de un competidor actual de la temporada. Señor Kevin Varela, chateándole, le dice, métete a calle 7. ¡Oh! Información de última hora. Una corazones. Y fueguito. Estamos anonadados. Señor Kevin. Señor Kevin, ¿qué pasa el victimario, papá? Venga, Kevin. Niño está perdido, Daniel. Silencio. Pasa, adelante, Kevin. ¿A quién le chateaba el señor Kevin, señor modelo? ¿A quién le Kevin chateaba, Kevin? No tiene idea. No, la verdad no me acuerdo de ese chat. O sea, no es su celular. Es un amigo suyo. Señor Kevin sufre de Alzheimer. Ok, espérate, ni siquiera entendí bien el mensaje, Jan. Tienes que especificarme. Yo le decía a la persona. Le decías a un ex competidor, le decía, métete a calle 7. Ah, ya. O sea, son dotes de admiración. Ex competidor. Amigo de Jan. Mark. Ese Miguel, Melfi. Miguel Paolo Melfi. Saludos para Melfi. ¿Siente algún tipo de admiración por Melfi? No, mira. Como competidor, pues. No, la temporada pasada compartimos con el Lobo, con Jan. Salimos a un restaurante, así compartíamos entre amistades. Y un día estaba jugando pádel, pero se lo dije en términos de broma. Le dije, hey, métete a calle 7 entonces. Te faltó el entre paréntesis, términos de broma. Él se lo creyó. Y él me dijo, él quería ir para calle 7. Bueno, me ya lo dijo Kevin. Yo. Bueno, mira, el primer paso es creérsela. Y él cree que puede volver a calle 7. Él dice, ahora la pregunta es, ¿la fanaticada querrá que vuelva Melfi al campo de batalla? Eso es una buena pregunta. Y la otra pregunta es, ¿estás trabajando con George Ballesteros en los castings de calle 7 para la siguiente temporada? Mira, el primer paso es creérsela, Daniel. Si Melfi siente la capacidad de volver al campo de batalla, yo le daría el voto de confianza. Yo no sé, el público. Esto no le gusta a los son compañeros. Son votos de confianza. Ahora. Son admiraciones. Me gusta un pelado sincero. Yo pensé que ibas a responder y que no, Cantonella me agarró el celular. No, porque Cantonella no sabe escribir. Ah, ok. Lo cierto es que las cámaras de este segmento llegan hasta los lugares más recónditos del estudio. ¿A dónde tú crees que no van a llegar? Se meten las cámaras. Y llegaron hasta la oficina del equipo de jueces. Deco, yo no fui. Yo nada más mandé un infiltrado. Esta es la oficina. Daniel. ¡Ay! ¡Oye, Pollito! ¡Pollito! ¿Dónde está Pollito? Venga señor acá, Pollito. Mío, búscame a Pollito. Pollito, por favor. Venga acá, por favor. Señor, seguridad, búscate a Pollito. Gracias. Mira, cámara lenta. Daniel. Vamos a ver todos los elementos que hay aquí. Aquí hay un 3-1. El 3-1 obviamente para la rodilla de es para las rodillas y el baile de Moya. Sabemos Exacto. que no es muy agilidoso a la hora de bailar. Así que el 3-1 fácil es para el señor Moya. Okay. Las espinilleras que estamos viendo aquí son para el señor Fuquencio. Ellos se la heredaron del señor Gallimore. Okay. Entonces se la pasaron ahora al señor Fuquencio. ¡Fuerte el aplauso para Pollito! Pollito, es un honor. Yo te cedo mi silla, Pollito. Yo te cedo la vida. No, siéntate acá, no pasa nada. Pollito, la pregunta es, ¿estas imágenes son o no son de la oficina de ustedes? A verla de nuevo. ¿Quiere verlas de nuevo? No ve y tiene la pantalla aquí al frente. A ver. Sí, en realidad sí.
sí son de la oficina del equipo de jueces. Jan, Daniel, Pollito, hay algo bien importante ahí que esté de tilo. ¿Algo? Que es para el equipo amarillo por las pasadas de Claudia. Echa. Aquí, aquí, alto ahí, paso a paso ahí. Ahí hay ese galón transparente tiene... Pausa aquí. Hay un calendario oficial. Claro, desde el 2018. Ellos necesitan saber qué día es hoy. Ellos no saben qué día vienen a trabajar. De repente ellos llegan. Ni pero, mucho menos en qué año estaba. Pero mira, ya lo mencionamos. Ahí está el aceite que le echan a Moya en la rodilla. Daniel, cuando el Ferrari no quiere arrancar. El aceite, Daniel. ¿Tú sabes qué me llama la curiosidad de ese calendario que está ahí al fondo? Daniel, el calendario es el 2018. No va con el año. Señor modelo, y adivine quién es. Una amiga del campo de batalla. Desde acá la veo, Daniel Domínguez. No te preocupes. Yo necesito el lente. Único que no la ve desde acá es el señor Pollito. ¿Tú sabes? Pero espérate, la gente en casa quizás no sabe quién es o no la reconoce. Es Stephanie Vázquez. Lo dice abajo. Quería que lo dijera el señor Pollo. La chama. Señor Pollo, la leona. Y un beso para nuestra hermosa amiga Stephanie Vázquez, que ella está pronto a dar a luz. Amiga, te mandamos un beso de acá. ¿Es la inspiración Stephanie Vázquez del equipo de jueces? Bueno, la verdad, en ese calendario también estaba Eddie Kellys. Pero ya pasaron de mes. Exactamente, así que le tocó a la señorita. Pero también pasamos de año. No, ese calendario es 2023. ¿Cómo ustedes hacen para sacar las cuentas? Porque hay cosas que no cuadran aquí. Ese calendario es como el 2015. Sí. No me he fijado bien. ni se ha fijado. Ahora, ¿quién llevó el calendario? De todas las personas que están ahí. ¿Quién? ¿Quién llevó el calendario? Tabambi, Tacabro, Tachaca, Tabillo, Itateco y Tauté. No puede decir que Teco porque lo votan. ¿Quién fue? La verdad, el calendario estaba ahí guardado dentro de uno de los lockers. Y Cabro lo sacó y lo puso ahí. ¡Ay, Cabro! Esto es la papa caliente. ¡Ay, Daniel. Papa! ¿A dónde te tengo una pregunta, Pollito. ¿Cuál es el mejor mes del calendario y por qué? El mejor mes. Bueno, ahí son todos. Este es el mes de septiembre, ¿cierto? Este está actualizado. Para ver, vamos a ver detalle. Zoom de caño. 2023. ¿Estás viendo? Esto los jueces lo hacen para tener un orden en cuanto a los días, la final. ¿Qué día es hoy? ¿Cuándo va nominado? ¿Cuándo empezar a organizar la final? ¿Cuándo va amenazado? Gracias, Pollito. Gracias, Pollito. Oye, gracias al gran Pollito. Le tiró la bola a Cabro. Ahí está. Ahí. ¡Dámelo, Pollito! Seguimos con más porque el señor modelo... Estuvimos en una reunión, señor modelo, muy importante. Estuvimos. Suena comparsa. ¿Estuvo? Estuve. Ok, vamos a verlo. ¿Estuvieron? Vamos a ver. Yo no fui. Porque este tema sea un tema serio... No hay... A ver. Opa. Esta es una de las jefas aquí. Son oficinas. Estamos dentro de la corporación Metcon en este momento. No estamos en Cadencete. Ahí está el señor Teco. ¿A quién podemos ver ahí, Daniel? Está Mariana. Marian, perdón. Encargada de lo que es la final de Calle 7 de Panamá. Está el señor Luciano. Que ya no puede saludar al frente ahí abajo en seguridad. A ver, ¿qué estaba pasando en esta reunión, señor modelo? No, Daniel, acá es una salvedad aquí. No puedes decir que yo estuve en la reunión presente porque tú sabes cómo la gente casi iba a decir ya a un modelo le tienen todo arreglado para la final, para llamar. No. Que no es mentira. Uno de los infiltrados. Que no es mentira, pero bueno. Hoy uno de los infiltrados se metió y vio que había raros movimientos por las oficinas de Metcon y de qué estaban hablando porque se entrevistó a las víctimas y dijeron que se estaba planeando la final. ¿Están hablando de la final? Sí. Nos dimos la vuelta por el campo de acá donde trabaja el señor Villo, pero no han empezado nada. No vimos nada. O sea, no vimos nada. No, así que
No es bien, así, son no las primeras reuniones acerca del equipo de seguridad. ¿Qué podemos sacar sobre la reunión? ¿Qué pasó? La final del Roberto Durán, dice. Vamos, poco, hermano. Vamos. 12 de octubre la final, para que sepan. 12 de octubre. 12 de octubre, claro, la gran final de Cádiz de Panamá. Me acabo de enterar de esta información. Oiga, señor modelo, usted sabe que el tiempo en aire es cuesta. Y hay que ir definiendo esto porque este sinvergüenza. No sé si llamarlo anda enamorado. Yo no sé. Vamos a, miren estas imágenes. Señor Cocolín llegando al estudio con una competidora del campo de batalla. Usted la puede ver. Señor Coco, ¿cómo han avanzado? ¿Cómo usted cree que han avanzado esto? Vamos a Daniel. A ver, sigue tirando todo lo de Coco porque tenemos muchas imágenes, Daniel, de todo si lo que ha pasado. Si yo pudiera decir algo del señor Coco o dar una opinión Dela. Sobre qué está pasando, yo digo que esto va viento en popa, bien, Daniel. Comiéndose un... Daniel, la señorita Sol y la mamá hicieron unos delicados postres y solamente le trajeron al equipo amarillo y a una sola persona del equipo rojo, Daniel. ¿A Coco? Y a mí no fue. Lo estoy señalando. La Dr. Fit Special. Ahora, señor modelo, hay una entrega especial. Estoy claro, Daniel. Vaya para allá atrás. Sí. Sol, ¿qué? Ven acá, por favor. Al escenario. Por favor, fuerte el aplauso para Sol. Fuerte el aplauso para Sol. Cierra los ojos, Sol. Ok, no es un carro, Sol. Tienes que calmarte. Ven acá, pasa. No puedes pasar por atrás. No puedes pasar por acá. Acá, siéntate acá, Sol. Ey, pero cierra la puerta. Tú mismo lo contrataste. Siéntate ahí, Sol. Nuestro amigo Cocolín te quiere dar. ¿Sabes por qué, Sol? Y no son unas llaves. No son unas llaves de una casa ni de un apartamento. Deja de poner la voz de Ricky Martin. ¿Tú sabes por qué, Sol? De Ricky Martin. De Ricky Martin. Porque Coco, a pesar de que tú lo viste como un simple detalle, que era un postre, Coco no lo vio como eso. Coco vio la intención. Y el día de hoy Coco ha movido cielo y tierra, ha sacrificado comida porque ayer no comió. No puedo decir el restaurante, pero ayer no comió. Y no sabíamos el porqué, pero hoy en día entendemos el porqué, entonces... Coco ha tenido que quedarse durmiendo en la ciudad para ahorrar gasolina. Claro. Y dejó el carro aquí en el estudio. Y dejó el carro aquí en el estudio. Se fue conmigo, Coco. Se fue con el señor modelo. Pero todo esto por una linda causa. Ya la atacó el ataque de todos ese, se está muriendo. Señor Coco, adelante con el presente, adelante, por favor. Coco. ¡Fuerte el aplauso! Señor Coco. Beso en la frente, Daniel. Te dije que esto va viento en popa. ¿Qué le trajo? ¡No! Oye, pero tenga gracia, señorita Sol. Parece ahí al frente, ante todo Panamá. ¡Oh! Una zapatilla. Parece que tú quieres una zapatilla, mami. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que lo abra! ¡Que Jordan. Lo abra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vaya, vaya! Daniel, una pregunta. Cuénteme. ¿Qué nivel de chiviadas son esas zapatillas? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Respeta! Sol. Sol. Precio. Sacrificó aproximadamente un cuarto y medio de la quincena. ¡Wow! ¿Qué le pasó al precio? Oye, $165 para que sepan. Pero Daniel, una pregunta. ¿El precio dónde estaba? ¿El precio estaba en la caja o en la zapatilla? Porque me dijeron que pidió la cajeta y compró la zapatilla en otro lado. Gracias, chamo. Va a llorar, Sol. Un hermoso presente de Cocolín. No, porque tengo que llorar. Unas palabras que le pueda dar a mi amigo jefe de seguridad. Es jefe de seguridad. O sea, $160 ahorita mismo para él. Cosquilla. Pero es la intención. ¿Qué palabra le diría al señor Coco por este obsequio? Nada, que gracias por el detalle. La verdad, o sea, no es
todo esto, sino cuenta la intención. O sea, si hubiera sido un chocolate, igual de feliz estuviera, porque... Miénteme, que lo hubieses comprado el chocolate, Coco, te lo dije mil veces. ¡Más barato! Pero te hubiera... Te igual te iba ahorrado 100 a dar la gracia, Coco. Igual te iba a dar la gracia. Pero... Ahora, la pregunta es, Sol, sinceramente, después de este hermoso regalo... La puedes responder la otra temporada. No. ¿Ha Cocolín escalado por lo menos un escaloncito? En una escala del 1 al 10, nos encontramos ahorita mismo en planta baja. El piso 10 es el éxito. ¿En qué piso se encuentra el señor Coco? No nos digas que en el sótano. Desde el día sábado, él escaló 2 escalones. Oh. No, no uno, 2. O sea, el tiempo es lo más valioso en la vida y él me acompañó y me dedicó su tiempo. Oh. Bueno, está en el segundo piso. ¿Estás en el segundo piso? Está en el segundo piso y escaló 2 escalones. Está bien. Ahí está. Está bien, señor Cocolín. Ahí está, muy bien. Ahí. ¡Fuerte el aplauso! ¡Epa! Mira, ¡ey! ¡Ya! Oiga, y vamos a terminar nuestro segmento con el siguiente tema, señor modelo. Claro, es video. Necesitamos video. No podemos. Tenemos. La víctima ya está detrás de la puerta. Él sabe quién es. Necesitamos, mírame. Ya no necesito eso porque, cojo, lindeja, está pasándome esto que aquí adentro, adentro. No hay nada, mira. ¿Cómo no? Tienes un poco de fotos de los competidores de Calle 7. Adelante, porque señor modelo, ¿qué significa esta sigla, estas siglas que vamos a ver a continuación? ABBS. Esos son los ABBS. No crean que son los frenos de los carros y que el sistema de frenos, de frenado, etcétera. No, la ABBS tiene una A. Asociación. ¿Se acuerdan la anterior? La ABB. La Asociación de Buenos y Bonitos. Pero ahora, como nuevo segmento, tenemos una nueva sigla, Daniel. ¿Cuál es la S? Y es la sigla, parece no la más importante, pero es la más importante. ¿Cuál es? La S, Daniel. ¿De qué? De solteros. Oh. ¿Y quiénes serán los que forman parte de este grupo? Daniel, te lo puedo presentar. Abre la puerta, Danilo, por favor. Ahí. ¿Quién lo contrató? ¡Ay! 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 Pero Daniel. No son secretos, sino tengo que revelar algo. Hay un nuevo integrante y está aquí, dentro del campo de batalla. No podemos revelarlo todavía. Familia, esto fue por todo por el momento. Familia, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Bueno, tenemos para... que lo vamos a revelar, producción. Espérate que se me cayó el la... Viene subiendo el soltero. Daniel, yo creo que lo vamos a revelar. Un soltero muy codiciado. Tiene que salir por la puerta. Uno de los solteros, Daniel. Oh. Mira, si él no sale por esa puerta, mira la música DJ. El problema es que salga por esa puerta. Señoras y señores, el soltero más codiciado del campo de batalla. ¡Ay! No, no es así. No. Señoras y señores, gracias por todos sus comentarios en las redes sociales que los leí. Dice, wow, Daniel y el señor modelo la están botando. Son lo mejor que hay en este mundo. Nos vemos con más. Vamos al cambio comercial. ¡De vuelta!
cola de todas. Obvio, Claudia. Atrévete a probar el irresistible sabor de Coca-Cola sin azúcar, 355 ml. ¿Y por solo 50 centavos? Sí. Yo voy por no, más. Mi Coca-Cola. Les cuento que Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales. Te que te conviene. Y hemos visto de todo acá en Los Secretos de Jan Modelo. Acá, oh, tenemos dos policías aquí, Nio. No, yo soy el seguridad del streaming. Soy el seguridad del streaming, nomás. Seguridad del streaming. Sí, sí. ¿Por qué estoy escoltada? Que vino vestida así toda elegante hoy. Yo siempre estoy elegante. No, pero hoy elegante. Hoy día que usted viene. Es el pantalón. Chiquito. Es que es el pantalón. Es el pantalón, pero aprovechando que están estos chicos por acá, les cuento que hay que romper juntos los estigmas, romper esas ella barreras puede, y hablar con normalidad del periodo, porque con o sin el periodo, ella puede. ¿Sí o no, Cocoli? Con o sin. Totalmente ella puede. Ella puede. Oye, Cocoli, por acá te veo. Por acá te veo bien, tú sabes. Te veo motivado, te veo los ojitos que te brillan. Mi ojo siempre tan brillante. No, pero te los veo más brillantes, ¿cierto? Te veo más brillantes ahora. ¿Por qué? No sé, te noto una vibra así distinta. De Nio, estoy parqueando mucho con Nio, me lo pegó. Te pegó eso, el amor y la cosa. ¿Cómo es el dicho? Cerré la puerta, ¿cómo es? De la finca, ¿cómo es? Mira, veis, se acerca por acá, sol. Mira, es que ella es un sol en tu vida. Exactamente. Ya no necesito que me quemen, pero mentira. ¿Cómo es eso? Porque estoy negro ya. No, vamos a omitir ese comentario. Vamos a omitir ese comentario. ¿Qué? No, lo voy a repetir. Sol, venga por acá. A ver, pero antes, vuelve la Liga Española y puedes verla completa a través de ViX Premium. Contigo, si eres cliente Tigo con servicio de televisión, recibes un 50% de descuento por 2 meses. A ver, Sol, ¿cómo Cocolin sabía tu talla? ¿Es tu talla? Sí, pero, es mi talla. ¿Tú se la habías dicho? ¿Le habías dicho de que, mira, me gusta esta zapatilla? En una conversación, eso es un hombre atento. Ajá, él está pendiente. Exacto. Yo. Porque le interesa, muy bien. Sí. Exactamente, entonces, escuchó, supo la talla. ¿Qué dijo Sol, así como que Coco Lindo una vez? Y que, ah, ¿qué dijiste? Ah, es que cuando estábamos en el mall, yo dije que me gustan unas zapatillas así, pero no he encontrado, que no sé qué, yo soy talla 8. Ah. Tú tiraste así, dije, ah, y entonces Cocolín, canca, te la agarró. Sí. Eso fue el fin de semana que ustedes pues compartieron bastante. Exactamente. Ella comparte el fin de semana con competidores en el campo. No, exacto, no, y que te acompañe. Fin de semana. Total. Comparta. Ya tienes 5 días aquí metido encerrado, que esto es como una cárcel porque no hay ni ventana. Exacto. Eso es. Pero es como dijo ella, el tiempo. Mira, para mí, yo pienso igual que tú. El tiempo es lo más valioso que tú le puedes dar a las personas. Aunque tú le puedes llenar de regalos, pero el tiempo es lo más importante. Exacto. Creo que cuando las dos personas se sienten cómodas, no sienten presión. Cuando están juntos. La cosa fluye. Exactamente. Cuando están juntos se sienten tranquilos, pues no tienen esa presión de que chuzo, está esta persona aquí. Así que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, pero te noto contento. Obvio. Son miradas. Es obvio. Ay, qué bellos. Bueno, que todo fluya para bien, no sé, yo les mando todo. Que nada influya. Exacto, que nada influya, que todo fluya. Bueno, que van a influir, obviamente van a influir. No, pero es que eso no les tiene que importar a ustedes, punto. ¿Qué pasó? Ya, todo bien, Sandrita. Ok, ¿qué más me dice por acá, Nio? Te veo muy serio a ti. Estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Sí. Por acá me informan que tengo que ir a la 99, tengo una misión por allá. Oh, ok. Todo bien, ya modelo. Más crecido. ¿Viste? Me pidió una plaza laboral, se lo prometí, aquí está. Se lo prometiste. Poco a poco, el coco hace 2 semanas eras tú, y hoy en día, míralo cómo ha crecido el pupilo, jefe de seguridad de Los Secretos y a Modelo. No, el día de mañana puedes terminar presentándolo, hermano. Me da permiso de retirarme, señor. Claro, tómate el día libre, trabajaste increíble. Y bueno, por acá ustedes ven de todo el campo de batalla de Gallecete de Panamá. ¿Cómo estás, mi querido David? A ver, los chicos están practicando la siguiente competencia. ¿Por qué? Échame el cuento. ¡Ah! Ok, voy a tejer acá con Daniel. Vámonos con la señal, porque algo están poniendo por acá. De la gente, cómo se vive Calle 7. Vamos a la señal y ya regresamos con más. Pensó que iba a desempate. Se emociona cuando retienen a Claudia. Le mete un bailoteo de Victoria.
sabía el chao. Sabía el chao. Sienta muy viejito. No te puedes echar. Barriga. Y la lisura de él que no puede faltar. Ahí también. Y ahí está la prueba de que Calle 7 es para toda la familia. Saludos al abuelo Regino que se goza la competencia de verdad. Y Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita nuestras 49 sucursales porque de que te conviene, te conviene. Señoras y señores, vamos entonces al siguiente enfrentamiento de la tarde. Y para eso tenemos ya a los competidores listos. Y el que está practicando la coreografía es Alfredo Chamo, quien antes de bailar nos va a contar cómo será este segundo enfrentamiento del día. Segundo enfrentamiento del día, válido por 200 puntos. Los competidores arrancan desde la campana, salen y se conectan en la parte superior de la llanta, hacen avanzar la llanta con los pies hasta que tope en el otro extremo. Cuando llega el final, se pueden desconectar, salen de la estructura. Vamos a esperar que avance el video. Salimos de la estructura y podemos entrar por la parte de abajo del táctico. Salimos por arriba, buscamos pañuelo y regresamos por circuito. Por arriba primero, luego por debajo, subimos en la llanta, nos conectamos, avanzamos con la llanta hasta que toque el otro extremo, pero esta vez vamos de espalda. Lo más importante es conectarse de forma correcta. Primero la seguridad, muchachos. Si no, retención de 5 segundos y esto te puede costar la prueba, ya que es a tu pregunta, Alfredo. Pregunta. Hay que bailar. Hay que bailar. Así como usted hizo cuando terminó el circuito. Correcto. Si no bailas, el punto no es válido. Ah, okay. Es muy importante ese detalle. Dicho esto, arrancamos con el conteo, pero va con nuevo bailecito. Suéltala. Ay. DJ Raz. On descend la suite, regarde sur le côté, tu te donnes les jambes façon là. Ozoa blocoto, Bekini bébé Nazara. Ma chérie, t'es bizarre, tu confies, tu lèves la main, tu appliques ma chérie, ton carré, ça fait ton caca. Señoras y señores, de esta manera inicia la segunda competencia de la tarde. Competencia válida por 200 puntos. El equipo rojo ya ganó la primera, tiene 7 a su lado. Vamos a ver cuál de los dos equipos se lleva la victoria en este segundo encuentro. Brian, por parte del equipo amarillo. Kevin, por parte del equipo rojo. Competencia en duelos. A ver quién da primero la campanada. Avanza Brian rápidamente. Cae. Alcanza Kevin. A ver quién se engancha primero. Viene la campanada. Y la campanada es para el equipo amarillo. Lo celebra por acá Brian. De buena manera. La primera. Uy, uy, uy. Otra vez. No, no, no pasa nada. Celebra, como le gusta la celebración acá. Oye, y ustedes en casa deberían grabarse celebrando como los competidores, etiquetando la cuenta Calle 7 Panamá, ¿eh? Sería interesante verlos a ustedes celebrar en casa y los podemos compartir las historias, ¿por qué no? Claro que sí. Mire, 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 la celebración de Nio seguramente es una de las más populares. Estaba enganchado. Esto les pasa por morder acá el pañuelo. ¡Pero no! ¡Mire cómo goza! Tengo una información muy importante. Información de última hora, a ver. Para que todos sepan y estén claros, el pañuelo que se le trabó a Nio ya ha sido descartado de competencia. Ya ese pañuelo no lo vamos a usar más nunca aquí dentro del campo de batalla. Así que ya saben, chicos, con confianza, agarren los pañuelos. Ya ese pañuelo lo descartamos. Se lo meten en la boca, se lo meten en el pantalón y hay alguien pendiente entonces para descartarlo. Sí, es correcto. En este caso que Nio se le demoró un poquito más el pañuelo a la boca, inmediatamente llamamos las personas que están encargadas de la seguridad y el tema de salud. Sacamos el pañuelo para no usarlo más nunca en las temporadas de Calle 7 Panamá. Ahora le vamos a hacer un acto fúnebre al pañuelo, lo enterramos y le hacemos todo el sistema de logística que se merece. Muy bien, muy bien. Es bueno saber que se están cumpliendo con todas las normas de bioseguridad acá en el campo de batalla. Sí, esto es para cuidar la integridad del competidor y todas las personas que trabajan acá en Metcon. Y tú sabes que esta es la ADN Metcon, ¿vale? Ya lo saben. Muy bien. Bueno, vámonos con el siguiente duelo. En donde se prepara por allá Liz en el carril rojo y Eddie Kelly en el carril amarillo. Listas para iniciar en 3. 2
1. Calle 7. Enganche y desenganche fundamental en esta prueba. Vamos a ver cuál de las dos chicas es más rápida. Wow, Edikeli rapidísima. A la hora de engancharse subió, se enganchó rápidamente. Vamos a ver si Edikeli comete algún tipo de error a la hora de regresar para que le dé la oportunidad a Alice de empatar la competencia de menos. Hasta el momento Edikeli ha hecho un trabajo bastante limpio, bastante perfecto. Viene por acá Edikeli. Uy, a punto de caerse, pero se mantiene en pie. Desenganche para ella. Edikeli llega. Por acá está la campanada. Se lo decía yo, enganche y desenganche. Rapidísima. Edikeli a la hora de engancharse. Vaya, el bailecito. Vaya. Si usted no le mete mucho al baile, haga como Dani. Inténtelo. Vaya, la patrona. Vaya. Vaya, Dani. No, no es así, no es. Ahí. Ay, mi mujer me gobierna. Eso es lo tuyo, Dani. Arrancamos con el siguiente duelo. Cocolín contra Nixon. Vamos a ver. Aquí hay que ser rápido con las manos a la hora de abrir y cerrar el mosquetón. En 3, 2, 1. Calle 7. Coco y Nixon. El enganche es más efectivo del lado escarlata. Avanza Cocolín. Viene el desenganche. Nixon que se acerca. Coco con ventaja. Uno o dos pasos de ventaja, pero Nixon recorta. Viene ahora en el retorno. A ver quién de los dos es más efectivo. Se va a enganchar Coco. Lo hace bien. Nixon que se toma un par de segundos para enganchar. El desenganche en manos de Cocolín. Campanada sin ningún tipo de dificultad para el equipo rojo. Mastica ese chicle bien. Está comiendo una carne del chichemito. ¿Cómo tú te comes la carne del chichemito, Coco? ¿Cómo? Esa carne del chichemito allá en Chorrera. Ahí está, viene. Le ganó el punto a Nixon. Buen trabajo para Coco. Está motivado, Coco. Hoy ha sido una tarde especial para él. A usted le dan carnita gratis, ¿verdad, Domínguez? No. ¿No? Bueno, ya le van a dar carnita gratis. Bueno, sería bueno pasar por Chorrera y que nos regalen carnita. Lo cierto, ya Coco no trae chicheme de Chorrera para acá. Ya, Marlene, para que sepa que se acabó ese. ¿Por ese, qué? Se acabó. ¿Por qué? El papo llegó aquí tirando frases, el papo llegó aquí botando frases. Dije que él estaba bien y que, Coco, ¿cuándo vuelve a traer chicheme? Coco, está ganando gracia. Se acabó el chicheme contigo, no te botando frases. Ya. No puede ya. Ser. Y adivina, ahora regalo zapatillas, es 100 y pico, para que sea serio. Te lo dije, ahí está. Seguimos con más. Luli contra Marlene, no hay chicheme. En 3, 2, 1. Calle 7. Qué mala noticia lo del chicheme, sinceramente. Bueno, estamos por acá viendo. Oye, cómo avanza de veloz Marlene. Casi cae, pero logra desenganchar de buena manera. Luli ahora empieza a presionar. Toman el pañuelo ambas. Vienen de vuelta a ver cuál de ellas es más efectiva al momento de enganchar y retornar a la campana. Lo tiene la capitana escarlata Marlene que recorta. Viene el desenganche. Atención y campanada para el equipo rojo. Yo decía, ¿dónde está Domínguez? No, pero es que está celebrando allá en la otra esquina. Yo voy a aprenderme este, Marco. Esta es la próxima tarea. Muy bien. Aprenderme el de Luli. El de Luli está pretty.
Oiga, salía Marlene a toda velocidad, arriesgando, pero Luli logra recortar. Esa es la palabra correcta, Marco. Arriesgó Marlene de más. Arriesgó, y que también hay que arriesgar, ¿eh? Porque hay competidores, recuerden, que se están cuidando. Y hay otros que están demostrando. Entonces, yo lo dejo hasta ahí porque no quiero otros comentarios en mis redes sociales. ¡Mentira! ¡Comente! Todo eso es engagement. Todo eso son números. Coméntenme todo lo que ustedes quieran en mis redes sociales. Me pueden seguir también, porque si no, no los leo. Ah, es que vino con manager. Carlito el 10. Vino con manager. Modelo. Ahí está, mira, mira, mira. Mira el papá y el modelo. Ya, dice, ya, no te pongas nervioso. No te queremos presionar, pero tu papá sigue, mira. Se entraron los pelados acá. A los ciudadanos acá, mira, tus hermanitos, señor modelo, te quieren ver ganar. O sea, si no ganas, vas a decepcionar a tus hermanos. ¿Oíste, modelo? No es para meterte presión. Tu familia está aquí viéndote. Arranca. En 3, 2, 1. Está tu papá. ¡Calle 7! Y se le pararon enfrente en el carril a Modelo. Lo van a poner nervioso. Leonardo, por parte del equipo amarillo. Modelo, por parte del equipo rojo. El desenganche efectivo por parte de Modelo. Pero Leonardo se mantiene cerca. Toma el pañuelo. Vienen de vuelta. Efectividad es lo necesario para dar la campanada. Se preparan ambos. A ver quién llega primero. ¡Van parejos! ¡Allá van! ¡Tienen que desenganchar! ¿Quién lo hace primero? ¡Lo logra Modelo! ¡Y campanada! Representando a la familia, menos decepcionar. Campanada de manos de ya modelo. No puedo con la música. Himno triunfal, se abraza. Modelo. Dejando orgullosa por acá la representación de la familia Domínguez. Sí. Ahí está. El señor, esta pasada fue estrepitosa de Fuquencio. Me parece que el señor Fuquencio a veces quiere ir más rápido en su mente que las piernas, y ahí se volvió una locura acá, Fuquencio. Tiene que tratar de mantener la calma, Leonardo. Hay que hacer las cosas bien, Leo. No es el más rápido, siempre le he dicho, no es el más rápido. A veces es el que mejor hace las pasadas. Arranca. No, mi primo me desconcentró ahí, vino con la familia, el muchacho, imagínate si hubiese pedido. Ah, bueno, es verdad. Vienes, este es un pique. Sol contra Luli. Bueno. Contra Arroz. En 3, 2, 1. Calle 7. Avanzan las chicas. Sol engancha rápidamente, una técnica interesante, pero Ross también. Una al lado de la otra. En el momento del desenganche. Efectivo el desenganche por parte de ambas. Están muy cerca. Ross quizás con un pasito de ventaja. A ver cuál de las dos llega primero. El enganche fundamental. Lo logran ambas. Vienen de vuelta. Efectividad total por parte de Ross. Parece que lo tiene. Campanada. La cuarta para el equipo rojo. Y poniendo por acá autoridad y experiencia, el enganche y el desenganche son parte fundamental, no solamente de esta competencia, sino de todos los enfrentamientos en el campo de batalla. Son los que hacen la diferencia, y por acá demuestra maestría Ross, dándole la campanada a el equipo rojo. Vemos la repetición, iban hasta este punto muy parejas, una al lado de la otra prácticamente, pero al momento de desenganchar, la efectividad por parte de Ross le permite dar la campanada. Y así, mire cómo peluquea también Coco. Oh. Es situación complicada para Coco, pero mire, peluqueo, ajá. Peluqueo también, ve. Ay. Dándolo todo, claro que sí, Coco. Y bueno. Oh. No
preparamos para la siguiente pasada, en donde los protagonistas son Dani y Moya. Preparados para este duelo que arranca en 3, 2, 1. Calle 7. Señoras y señores, el Ferrari contra Dani. Vamos a ver cuál de los dos competidores logra ser más rápido por acá. Van a la par. Se resbalaba Dani. Viene Moya, se desengancha Dani también. Abajo, arriba. Toma Moya el pañuelo. Abajo, nuevamente Dani también, muy cerca. Vamos a ver. Tienen que ser limpios a la hora de engancharse. Moya pierde el control, pero rápidamente vuelve a estabilizarse. Viene Moya, parece tener el punto. Ahí, vaya. Ahí. Velocidad. Ahí, vaya. Va manejando el Ferrari. Tiene un aire arcángel. Este Moya. Un airecito. Qué desayuno, perdedores. Bueno, el duelo anterior se lo llevó el señor Brian, con pañuelo en la boca incluido. Vamos a ver si el señor Kevin le devuelve el favor. Todo está en juego. En 3, 2, 1. ¡Calle 7! Arrancan ambos. Engancha Kevin, engancha Brian. A ver quién se engancha primero. Lo logra el competidor Escarlata. Ahora tiene un pasito de ventaja, pero Brian viene metiendo presión. Ahora nuevamente a enganchar. ¿Quién lo logra primero? Avanza Kevin, avanza Brian, le mete velocidad. Se cierra esto, viene la campanada ahí. Campanada para el equipo rojo. Despliegue de pasos en la celebración por parte de Kevin. Mire, niveles de dificultad en esa coreografía. Ya se fue old school, baby. Puro tiempo de rap. Ay. Y acá vemos la repetición. Kevin logra desenganchar al final de manera más rápida y le suma la sexta campanada a el equipo rojo, que está dominando de manera amplia esta segunda competencia. Ahora el enfrentamiento será entre Liz y Eddie Kelly. Arrancan en 3, 2, 1. Calle 7. Vamos a ver, el punto anterior lo ganó Eddie Kelly. Este punto está por definirse. Empate, pero Eddie Kelly rápidamente se desengancha. Muy rápida Eddie Kelly en esta parte del enganche y desenganche. Creo que ha sido lo que ha marcado la diferencia entre el duelo de Liz y Eddie Kelly. El área de enganche y desenganche. Mire, Eddie Kelly rapidísima, da la campanada, lo hace ver sencilla y viene el bailecito, vaya. Buen reading. Va. Estás como
Hoy estás como Cocolín, estás inspirado. ¡Viene Coco! El hombre de... ¡Tú quieres una zapatilla, mami! ¡Ay! ¡Ya quiero una zapatilla, mami! Manda ese poncho ahorita, Raz, porfa. ¡Arranca en tres! Chicos, para que sepan desde ya, vamos a 8 campanadas. En 3, 2, 1. Calle 7. Arranca nuevamente Coco y Nixon. El duelo pasado se lo llevó Coco. Fue muy efectivo al momento de realizar este recorrido. Nixon en este momento nuevamente está quedándose en la parte de atrás. A ver, ¿quién da la campana? Vaya manera por parte de Coco, pero le mete velocidad a Nixon. El desenganche y... ¡campanada! Esta vez para el equipo amarillo. Recortó Nixon, hay que decirlo. Coco tenía nuevamente la ventaja, pero quizás se confió. Nixon le mete velocidad. Quiero preguntar algo a Nixon, Marco. Pregúntele, Domínguez. Porque al final logra desenganchar de una manera muy efectiva, robándole el punto a Coco en el último momento. Háblame de tu enganche y desenganche, porque es como raro. Siento que utilizas la mano, utilizas como la mano izquierda en vez de utilizar la mano derecha. Sí, mira. Ahí vemos. Sí, ahí la mano derecha de soporte para tener un mejor impulso a la hora de agarrar el ahí. Derecha, impulso, izquierda para abrir el mosquetón. Ahora, se me hace muy difícil hacerlo con la derecha porque a la hora de abrir es para adentro y con la mano izquierda lo hago es hacia afuera. Hago afuera y recojo. Eddie Kelly me dijo que lo hiciera con la derecha, ¿qué? Yo, pero es que a mí me sale con la izquierda, no puedo con la derecha. Igual no lo hice. Son cosas que de repente la gente no lo ve, pero me llamó mucho la atención verlo. Porque normal, yo entraba con la mano derecha y puedes abrir el mosquetón con la derecha. Pero bueno, es un tema de adaptación. Es raro el enganche y desenganche en esta prueba de Nixon, pero le funciona. Bien por él. Arranca Luli contra Marlene. Marlene perdió el duelo en la vuelta anterior cuando le recordaron el tema del chicheme. Oh. Y Luli lo ganó. Vamos a ver qué tal le va. Si baila Luli o si baila la mamacita. En tres. ¡Ay! Parece cuando va Coco o Sol. Oh. Dale, ya lo tienes ahí. Dos. Uno. Calle 7. Luli y Marlene. En el enganche Luli es más efectiva, pero Marlene recorta, se mantiene. ¡Uy, uy, uy! Por allá tiene un traspié la mamacita. Lo aprovecha de buena manera Luli para irse adelante, toma el pañuelo, viene de vuelta. Marlene también toma el suyo, tratando de recortar las distancias. Luli a punto de engancharlo. ¡Ah, vaya maestría! La que tiene Luli para engancharse muy rápida en el desenganche también. ¡Campanada! Sin ningún tipo de dificultad, cómodamente, campanada. Para el equipo rojo, que ahora tienen 7... y están a una sola campanada de llevarse los 200 puntos de esta segunda competencia del día. Vemos acá dificultades que tuvo Marlene en el recorrido. Miren cómo se engancha Luli, increíble. Cómo se desengancha sin ningún tipo de dificultad. Como le mencionabas, Daniel, a algunos competidores les cuesta tanto, pero otros demuestran maestría al momento del enganche y desenganche, y eso hace totalmente la diferencia en este tipo de pruebas. ¡Epa, epa! Y siendo que Marlene, a la hora de querer ir tan rápido, pierdes el control. Porque llega acá lo justo, estrella la llanta contra la estructura, pierde el control, y ahí pierde segundo importante, Luli. Por eso le decía a Fuquencio, no siempre el más rápido o el más veloz va a sacar el punto. Es aquel competidor que haga la pasada más limpia en la velocidad adecuada. Dicho esto, el señor modelo tiene la oportunidad de brindarle 200 puntos al equipo Escarlata y ponerlo a tiro de una barrida, porque estarían ya... en una segunda competencia del día, en la tercera competencia del día, perdón, donde se puede empatar. El equipo amarillo solamente tendría esa opción. Los escarlatas sí tendrían la opción de ir inclusive a un desempate.
todo esto, si el señor modelo da la campanada o si el señor Leonardo hace los ajustes y roba la campanada. ¡Arranca! Oye, llegó una nueva, nuevo presentador al campo de batalla, señor Marco. Oye, Marco. ¿Quién llegó? Un nuevo presentador. ¡Vaya, vaya! Es que estos abrigos, Marco, solamente los tenemos los presentadores. ¡Oh! Sí, señor. Sería interesante saber a quién le pertenece ese abrigo. No lo sé. Oh. ¡Arranca! ¡Yo sé! En tres... ¡Dos! Vamos a investigar. Secreto del señor modelo. ¡Uno! Y yo tengo mi abrigo. Y yo también. ¡Uno! ¡Calle 7! ¿Por qué se ríe, Daniel? Por la voz de la conciencia. Bueno, uy, uy, uy. A ver, ¿quién da la campanada, modelo? ¡Sale primero! Leonardo tratando de acercarse, toma el pañol, vaya velocidad que demuestra por acá. Ya modelo se va a enganchar, recordemos que esta competencia es a 8. Avanza el competidor Escarlata, señoras y señores, parece que lo tiene el equipo rojo y... ¡campanada! Y los 200 puntos se van para el equipo rojo en manos de Jan Modelo. Ahí está tu papá, ¿eso qué es? Ahí está Damari viéndote. Ahí. Pues Escarlata tiene la primera y la segunda, al igual que la tarde de ayer. Vamos a ver cómo termina esto. Todavía falta la última competencia en donde el equipo amarillo puede ganar y forzar a un desempate. Pero esta competencia será después de... La tercera, pero yo tengo saluditos por aquí, hombre. Se me perdieron. A ver, ustedes saben que este es el momento de mandar saludos. ¿Dónde está la tía Jacqueline? ¿Qué hay, hermano? Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Y yo me voy a acercar acá porque... tenemos posiblemente 30 segundos de saludos. Así que yo voy a aprovechar para mandar los míos, por supuesto. Víctor Vega. Ay, hombre. Oye, espérate, la tía Kelly me mandó. Ajá. Oye, el tío Feño estaba de cumpleaños. El tío Feño. Espérate, espérate, el tío Feño estaba de cumpleaños. Descendiente, sí, sí, sí. Ay, espérense, que es que acá estamos, estoy buscando. No, Lázaro tuvo cumpleaños, yo sé, pero... Espérate, espérate, espérate. ¡Ah! No, antes de ayer. La tía Kelly me escribió. Descendientes. Me parece que sí. Vámonos con la señal. Yo estoy acá buscando los saludos. Vámonos con la señal y ya venimos. Nos mantenemos. Ok, nos mantenemos porque venimos a cambio, ¿será? Pero saludo con foto, me ha gustado esto. Saludo para Visión de TV Unida. Saludo para Rosalía Ulloa hasta San Carlos. Feliz cumpleaños para Kerlin Balsas hasta Santiago. Feliz cumpleaños para el niño. Rayos. Ay, no encuentro. Quiero estar segura. Aquí está. Sí. Mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi hermano que nos está viendo. Feliz cumpleaños para Milagro de parte de Felipe. Oye, ya mi tío Feño que cumplió esta semana 89 años hasta el dedito cumplió. Feño, saludos para usted y la tía también. Un saludo para mi hermana. Ahora sí, continuamos por acá. Ya cumplí con mis saludos, hombre. Y bueno, continuamos por acá con el campo de batalla de calle 7, Panamá. Oye, acá está mi hermana. Ajá, pero por ahí está una madre con un abrigo de un presentador. ¿Será que vamos allá? ¿Qué dice la gente? ¿Investigamos? ¿No investigamos? ¿Te gusta un bochinche, César? Te encanta. Pero madre está un poquito como despelucada hoy. No sé si sacarla así. Hombre. Noa. Pero vamos a investigar. Vamos a investigar. El abuelo Regino.
El abuelo Regino es un amor, ¿ah? Estoy tratando de recordar el saludo y tú puedes creer que no me acuerdo de dónde era. Nos pasa, eso nos pasa a todos nosotros. El nombre, pero no me acuerdo. Un corregimiento de Arraiján que es con B. ¿Con B o con V? Con B. ¿Víquez? No. No sé si Víquez es un corregimiento, la verdad. Yo estoy acá. Y acá hay que nudo. No, es que como no sé, no conozco por allá. Puede ser. Bueno, pero tienes que tener tu celular a mano o pasarlos todos. En la cosa es el blog de notas de saludos. Sí, voy a tener que hacer eso, qué mal. Me acuerdo de Verónica, pero no me acuerdo de dónde. Ajá. Espérate, ve, vamos por acá, ve a investigar, ya que está, vamos a ir acá, ya que Marco. ¡Hola! Vaya, hola. Vaya. Quiero que sepa que acabo de enterarme, ajá, de cosas. Me enteré que hay regalos. Hay zapatillas, regalos interesantes, hay jackets interesantes que no tiene cualquiera, ¿eh? ¡No! Son regalos. Son regalos. La cosa es, ¿quién lo recibió y quién lo dio? No, de que lo recibió, ya sabemos quién. Sí, ya sabemos quién. ¿Y tú tienes tu abrigo? Yo tengo mi abrigo. Daniel dijo que guindadito en mi closet, claro, Daniel. Yo también tengo mi abrigo. Usted tiene el suyo. ¿Y quién es el otro presentador? ¿Cuántos presentadores hay entonces? A ver, vamos a sacar cal... A ver, madre, mira la carita, madre. Bueno, vamos a preguntarle. Madre, yo no voy a decir nada. ¿Te regalaron el abrigo? Sí. ¡Oh! Son regalos, amiga. Tengo pena. Vamos a hacernos por acá, que están allá bochillando. Al fin, vamos a hacernos por acá. A ver, échame todo el cuento. Ay, yo no me esperaba que me enfocaran hoy. No, yo, es que yo dije que tú estás un poquito despelucadita hoy. Es que yo no venía preparada para nada de esto. Ajá. Tú siempre tienes que estar preparada. No, yo sé, pero es que hoy fue un día súper difícil. Ok, bueno, pero no cambiemos el tema. Ajá, enfoquémonos. Bueno, no sé si ya todos dijeron que tienen el suyo. Hay un último presentador por ahí que no lo tiene el de él. Ajá. Sí. ¿Y qué? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, es que lo que pasa, ajá, es que cuando estábamos por allá por Chiriquí. Oh, Chiriquí. A mí se me extravió mi abrigo. Y te dio frío. Entonces... ¿Qué es de la vida de madre? No me le cambies el tema que está echando el cuento del abrigo, Daniel, espérate. A mí se me perdió mi abrigo. Ajá, se le perdió el abrigo, dice. Y entonces, pues... Alguien se... Se apiadó de ti muy... Sí, y me regaló, entonces el de él. Un regalo. Su regalo. Oye, todo el mundo ha estado regalativo. Sí, estaba feliz con ese regalo. Tengo pena de que me estén grabando. ¿Por qué tienes pena? No sé. ¿Por qué te da pena? Explícame. Es que yo no me esperaba... Ay, aquí no pierden el tiempo. Yo acababa de entrar cuando ya dije, madre, párate ahí. ¿Te regalaron un abrigo? Pero si es un abrigo, un regalito, no pasa nada. Sí, sí. Bueno, sí, no pasa nada. ¿Verdad? Ajá. Alfredo, andas regal, me estoy tomando. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasó? Bien, bastante bien. ¿Te gusta regalar? Ajá. Siempre. ¿Por qué lo dices? ¿Por el jacket? Tenía frío, madre, dice, y entonces tú fuiste bien, así le regalaste la... No, lo que pasó es que a ella se le había perdido el jacket amarillo de los competidores. Rojo. Ella tenía frío y yo le dije, si quieres te regalo el mío, pues, y ya, y se lo regalé. Porque además estaba triste, o sea, no era como que, se me perdió el abrigo. Estabas triste, ¿por qué estabas triste? Sí, porque, bueno, los jackets del equipo, entonces yo justo, ya esa era mi última cosa con el equipo, entonces era como mi recuerdo, y pues que se me perdiera. ¿Pero qué negativa estás con ese tema? No, si en el tema del regreso. No, sí, pero, o sea... Pero se murió. No, pero... Ella, o sea, se va a morir mañana, que es mi último día. En qué momento, o sea, yo no sabía cuándo iba a volver, entonces me abrigo. Dramático, y que te lo regalo. Aparte, es que tú sabes la taquilla y la cosa. Toma mi abrigo para que no te mueras de frío. En realidad mi actitud fue esa que tú estás diciendo. Yo le dije, no, vale, relajado, o sea, no pasa nada. Yo te regalo el mío y listo, o sea, como que tómatelo con calma, no pasa nada. Además, viene el regreso amenazado, así que lo que hay es que prepararse para eso. Está brutal. Sí, está brutal. Porque la verdad es que se lo quito otra vez. No. Bueno, continuamos con más por acá. Oye, todo el mundo ha estado regalativo hoy. Todo el mundo ha estado regalativo, pero bueno. Tiene frío, Daniel. Hace frío en el estudio. Tengo un abrigo por ahí. Tengo abrigo. Yo no tengo abrigo, si hace frío. A ver, hey, ven acá, George, échame el cuento. Algo serio. A ver, hablo algo serio. O sea, aquí el chamo está dando y que él quiere ser presentador, porque eso fue lo que él habló y le están dando la oportunidad. No, sí, lo está haciendo, exacto. Lo está haciendo. La producción le da un abrigo para que se identifique. Exacto. Ah, no, lo regala. Te lo regalo. Te lo regala. Puto, como 100 puntos menos lleva ahí. Imagínate. Rosy, ¿qué pasó? ¿Cómo le están regalando? No, tú tienes que tener tu... Hey, una cosa no tiene nada que ver con la otra. No me vengan a pedir más abrigo.
Ya, no hay más. ¿Tú lo mandaste? No, yo no lo mandé a hacer. Pero hablo como la producción. Como ya tú conoces a Rosy, claro. Ya yo conozco. Así es, punto. No, acá la voz de arriba, así que... Rosy, ¿cómo es posible que los presentadores están regalando las cosas que producción le da? Ah, bueno, ese muchacho... Bueno, yo no sé, yo no me meto en esos asuntos. Yo nada más comunico. Lo cierto es que estamos listos para la última prueba. ¿Pero qué pasó, Kevin? Quiero hacer una dinámica contigo. A ver, ¿hay papelitos sí, ahí? Sí, sí, hay preguntitas. Hay preguntas. Esto me da miedo, a ver. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Aquí. Ay. Ok, ¿cuál es el hueso humano? Ok, ¿cuál es el...? Ok, del mío, sorry, sí. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Es el fémur. ¿Me estás preguntando? Porque la pregunta está ahí, me estás preguntando. No, te estoy... Es el fémur, no sé si este es el fémur. ¿Estás segura de eso? ¿Segura? Pa, una más, una. ¿Quieres una más? No, porque ya la pegué, no me voy a lucir en panga aquí. Ya vámonos con la señal. Y ya venimos con más aquí en Calle de Panamá. Sorry. Dale, dale. Dale, muy bien. Controla tu cuerpo, controla tu cuerpo. Él no se manda, lo mandas tú. Eso, te cuesta un poquito más con el izquierdo. Con la derecha. Con la derecha, que no es tu pie. Ah, por la pantorrilla. La pantorrilla. Dale. Dale, Moya, dale, Moya, dale, Moya, dale, Moya. Atrás tuyo viene el competidor. La campana está adelante. Dale, dale. Eso es. Eso es. Eso es mejor. Dale, coordina lo que tu mente te diga. Dale. Levanta esa pierna. Levanta esa pierna. Levanto, 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 levanto. Levanto, Moya, eso. Trabajo todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Arriba, 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 arriba. Bien, excelente. Bueno, fue parte de lo que pasó esta mañana con el señor Moya. Estamos trabajando, Moya. Ahora sí, de manera seria. Estás exponiendo su parte, Moya, porque está madrugando. Eso fue a eso de las 7 de la mañana. En las escalinatas, seis y media recogimos. Y acá estos dos caballeros, 6 de la mañana, se sumó Cocolín y el señor modelo. La verdad, el señor modelo, si entran a su red social, él no fue con nosotros, él fue solo, al parecer. Y bueno, también estuvimos en hora de las prácticas por acá, tratando de aconsejar, cumpliendo la promesa que lo dejé hace un par de días atrás al señor Moya. Moya, te voy a ayudar. Ojo, no hay problema con el competidor que se quiera sumar a estos entrenamientos en horas de la mañana. Estamos desde las 6 de la mañana, no en el mismo lugar siempre, siempre tratando de buscar un lugar diferente, acondicionar al Ferrari para el campo de batalla. Así que Liz, cuando quiera se puede sumar. Yo sé que Liz ya pidió que la apuntáramos. Cuando quiera Liz se puede sumar. Señor modelo, rapidito. Daniel, agradecido contigo, y eso es lo que yo siempre he dicho, por eso un y mil veces con los ojos cerrados, seré un escarlata, usted un escarlata, los tres que estamos aquí un escarlata, nunca hemos visto a nuestro compañero equipo como una competencia, siempre buscando la manera de que todos los competidores mejoren y de que el cambio generacional quede haciendo un buen papel. Así que, como el señor Daniel está disponiendo de su tiempo, de verdad te lo agradezco frente a la gente. No, no pasa nada. Gracias, gracias, gracias. Yo voy a pasar factura. Vente por acá, Fulgencio, que quiera dar un anuncio rapidito. Adivina. Adivino. Este fin de semana. No vamos, 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 el chamo, el chamo no va, el chamo no va, el chamo no va. Pasó ahí, loco. A ver. No vamos, pasona. Se puso el abrigo. No vamos, pasona. Se puso el abrigo. No vamos, no vamos, no vamos. A ver, espera. Para el desorden un rato. ¿Qué vamos a hacer a Sonar? Rapidito. Te explico, Daniel. Nos vamos este fin de semana para Sonar, más que todo a crear contenido, pero adivina. El día domingo vamos a estar los muchachos de Calle 7 presente con Fan League en Santiago, en el Boulevard. El Club de Leones de Sonar también va a estar apoyándolo. Y eso va a ser para un beneficio bueno, ya que todo lo recaudado en la caminata, que la donación es de 5 balboas, va a ser recaudada para el niño Edward. Bueno, ahí está, gracias, señor Leonardo Fulgencio. La verdad es que es una buena causa. Y nos vamos para la competencia. ¡Para la competencia! ¡Para la competencia! ¡Para la competencia! Tercera competencia del día, válida por 300 puntos. Los competidores salen de campana, agarran la tabla, la meten a través de la jaula infernal por las marcas azules que están allí.
pasan por las dos aulas infernales y luego se van a encontrar con un tanque azul que tiene dos estructuras a los lados y tiene que pasar la tabla por el centro. Ojo, la tabla tiene que quedar estable y debe estar en los dos, en las dos estructuras. Si hay una estructura que no tenga la tabla cerca, esto es motivo para retención. Los competidores sacan la tabla y deben tomar pañuelo con la tabla en la mano. Regresan por circuito de la misma manera y ya están listos y preparados para darle espacio al siguiente competidor a que ataque el circuito. Dicho esto, arrancamos con la competencia. Válida por 300 puntos. Define el día. Los competidores rojos se ganaron las dos primeras competencias. Así que esto podría ser una barrida o un empate para que vayan a desempate y un posible robo por parte del equipo amarillo. ¡Arrancamos en 3, 2, 1, Calle 7! ¡Horror! De las cosas que uno se entera en el campo de batalla. ¡Mentira! ¡Acá está! Nixon avanzando. Por parte del equipo amarillo, modelo. Por parte del equipo escarlata, la última prueba del día. Y el torneo de esports más esperado del país. Tigo presenta Cos Gamers. La batalla inicia con los streamers más virriosos de Panamá. El gaming le corre por las venas. Gran estreno, sábado 9 de septiembre a las 8 de la noche por Cos. Campanadas por parte de ambos equipos. Esto está empatado a 1. Ahora la oportunidad es para las hermanas Marlene por parte del equipo amarillo, Rosmary por parte del equipo rojo. Hay reclamos, escuchamos quejas por parte de los competidores. Pero lo cierto es que hasta el momento el equipo amarillo ha salido con algo de ventaja y está tratando de cumplir con la misión. A la oportunidad ahora la tiene Nio. Mientras que en el carril rojo la oportunidad es para Coagolín. El equipo escarlata tiene ya 300 puntos de su lado. 100 puntos de la primera competencia, 200 de la segunda. Y este tercer enfrentamiento válido por 300 es la única oportunidad que tiene el equipo amarillo para empatar la tarde y forzar a un desempate, cambiando la historia de lo ocurrido en la tarde de ayer. Podría ser un déjà vu o podría ser una remontada por parte del equipo amarillo. Uy, 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 uy. Retención que complica al equipo escarlata. Retención para Luli luego de la pasada anterior y solo aprovecha para sacar ventaja. Alfredo, usted tiene información importante. Correcto, Marco. Hey, hay una retención en el carril amarillo, pendiente y ritmo. Vamos a ver qué va a pasar en este momento. Va Sol llevando la tabla, va a dar la campanada. Retención para el equipo amarillo. Esto lo que va a suceder es que se va a empatar la competencia. Sale Moya y el señor Leonardo por parte del equipo amarillo. Vamos a ver si logran mantener este ritmo. 4 campanadas para el equipo amarillo, 4 campanadas para el equipo rojo. 2 minutos de competencia. Les tengo una noticia muy importante. Este jueves en Tú Tienes el Sabor inician los retos en equipo. Y la cosa se pone candente. Descubre quién ganará este primer reto. ¿Team Boyo o Team Héctor? Esto y más en Tú Tienes el Sabor por tu mañana a las 8 de la mañana. Y retomamos con la competencia. Está la señorita Liz y la señorita Di Kelly atacando el circuito. 5 campanadas para cada equipo. Siguen avanzando a través del circuito. Avanza Liz, avanza Eddie Kelly. Toma pañuelo Eddie Kelly. Van de regreso ya Liz por la jaula infernal. Ningún equipo en este momento tiene ventaja, esto está parejo, como nos gusta la competencia, como le gusta la competencia a la gente en la casa. Liz, toca campana y sale el señor Kevin Superman, uno de los competidores que ha demostrado un alto rendimiento en esta temporada. Una persona que se ha enfocado, que ha hecho todo el trabajo necesario para subir el nivel. Fortaleza de pierna, potencia, resistencia, concentración mental. Está teniendo problemas en este momento y le logran recortar la distancia. Un pasito por delante el señor Kevin. El señor Dani, que estuvo practicando mucho esta prueba durante la práctica, está haciendo muy buen trabajo recortando un poco la distancia que tenía el equipo rojo. Sale el señor Nixon, sale el señor Yamodelo a atacar el circuito en conjunto con una competencia rápida. Ambos competidores los más veloces del campo de batalla, podría decirlo de esta manera.
Hay competidores que tienen pruebas, pero estos son dos competidores que la prueba que le pongas la van a atacar de la manera más exigente posible, más rápida, y le van a meter el corazón para darle la ventaja a su equipo. Sale Marlene y Rosemary, las dos competidoras, que se parecen muchísimo, pero también compiten muy parecido, cometen los mismos errores, tienen la misma velocidad, las mismas fortalezas. Estas son las niñas. ¡Las niñas! ¡Las niñas! Daniel, ¿cómo ves la competencia? Hay que decirlo, Nixon se puso la capa y el antifaz de superhéroe. Recortó en el momento que lo necesitaba el equipo amarillo, al igual que Marlene. Dos piezas fundamentales para ellos que han trabajado, por lo menos en esta competencia, de manera positiva. Viene por acá Coco Lee, que recorta ahora Coco. Ha sacado la tijera, el hombre del Tecal de Bacamonte, para el mundo. Por acá Coco Lin, el hombre del Instagramer. Pero Nio rápidamente ahora le devuelve el favor y recorta la distancia. Avanzando Nio, se demoró Nio por acá. Ahora Coco vuelve a empatar la competencia. Campanada ahí. Muy cerca, una campanada de la otra. Luli contra Sol. Sol haciendo el trabajo, Luli también. Pero la altura le beneficia mucho a Luli porque tiene una visión del campo de batalla, en este caso de la estructura de la jaula infernal, muy, pero muy buena. Ahí está Luli, se coloca de la forma que tiene que hacerlo. Y Sol, vemos que se trata de levantar la cabeza para poder ver dónde queda el orificio donde tiene que meter la madera. Luli, la capitana del equipo escarlata, sacando ventaja. Moya, el Ferrari contra Fugencio. Se lo toma con calma Moya, le mete velocidad. Viene Fugencio, rapidísimo al buque. Quiere recortar, mucho cuidado, Leonardo, de no cometer errores. Y se lo decía yo, a veces Leonardo va más rápido de lo que puede ir y ahí es donde se equivoca. Pero Leonardo acá le ha funcionado, le metió velocidad, le metió turbo, recortó y empató la competencia para que salga Liz junto a Eddie Kelly a meterle velocidad a esta prueba. Y se empezando, Eddie Kelly también, se traba el tronco de Eddie Kelly. Lee con el pañuelo en mano, Eddie Kelly también, ya a punto de tomar el pañuelo. Toma el tronco, toma pañuelo. De regreso, una competencia rápida. No hay espacio para errores. El equipo que cometa algún error en esta altura de la competencia probablemente puede perder la competencia porque la distancia, el recorrido es muy corto. Debbie por acá, buscando ampliar la ventaja. Dani avanza por parte del equipo de La Fiebre. Una competencia muy pareja, Marcos. Han cambiado muchas veces ya el mando. En algún momento el equipo escarlata, en otro momento el equipo amarillo. Es una competencia que no parezca de precisión total porque al momento de colocar el tablón y hacerlo atravesar por el orificio indicado por parte del recorrido, pues es la clave. Y acá el equipo escarlata empieza a sacar la primera ventaja amplia de la competencia en manos de Jan Modelo. Nixon rápidamente trata de sacar nuevamente la tijera y acercar a su equipo como la vuelta anterior. Pero en esta ocasión Modelo se las está arreglando para acercarse rápidamente al punto de campana e ir con el relevo. Rápidamente Rosemary es quien tiene la oportunidad. Sale la competidora roja mientras que Nixon da la campanada y la oportunidad es para Marlene. La ventaja es escarlata hasta el momento. 15 campanadas por bando, 7 minutos y medio prácticamente de competencia. Pero hasta el momento el equipo rojo buscando la barrida. Pero esto no se termina hasta el final, señoras y señores. La mirada atenta por parte del resto de los competidores esperando su relevo. Campanada roja, la oportunidad es para Gokolin que sale a toda velocidad. Aprovechando. Toma un par de segundos para hacer atravesar el tablón. Y Nio ahora en el relevo del equipo amarillo para meterle presión. Coco, toma el pañuelo. Nio, que se acerca. Nadie puede cometer errores. Los errores van a ser fatales para cualquiera de los dos equipos en una competencia sumamente cerrada que todavía podría ser para cualquiera de los dos. Coco da la campanada. La oportunidad es para Luli. Mientras que la campanada amarilla le da la oportunidad a Sol. Sale la capitana del equipo rojo. Sale Sol a tratar de recortar por parte del equipo amarillo. 8 minutos con 20 segundos de competencia. Avanza Luli. Se acerca Sol. Se empareja la competencia. Van a tomar el pañuelo. Las distancias se empiezan a cerrar, señoras y señores. Y esto todavía podría ser para cualquiera de los dos equipos. ¿Quién da primero la campanada? ¡Campanada! Y la oportunidad ahora la tiene Leonardo y Moya, señoras y señores.
18 campanadas rojas, 18 campanadas amarillas. Avanza Moya, le saca un par de ventajas a Leonardo. Toma el pañuelo, viene de vuelta Leonardo, se equivocaba. Toma el pañuelo, viene también de vuelta Moya, recupera nuevamente la ventaja para el equipo Escarlata cuando entramos en el último minuto de la competencia. Ya la campanada Moya, señoras y señores, se puede poner candela esto. A ver si el equipo amarillo en el último minuto de la competencia puede hacer la milagrosa y forzar esto a un desempate. Los Escarlatas en mano de Liz tienen la ventaja. Liz avanzando, Liz con pañuelo. Eddie Kelly, la capitana, busca pañuelo. Tiene el pañuelo, Eddie Kelly se avanza. Podrá recortar competencia, prácticamente empate todavía. No hay nada escrito para nadie. Ahí la vemos, un tú a tú entre las dos chicas del equipo rojo y el equipo amarillo. Deja el tronco en su lugar, también Eddie Kelly. Viene Kevin contra Dani. Señoras y señores, esta pasada va a definir todo. El tiempo va a terminar y el primero que llegue a campana sin ningún tipo de error será el ganador. Kevin avanzando, pero se acerca Dani de manera peligrosa. Avanza Dani, Kevin lo tiene. ¡Señoras y señores! ¡Barrida! ¡Por el equipo Escarlata! ¡Los rojos lo vuelven a hacer! ¡Los rojos vuelven a ganar la tarde! Celebración por parte del equipo rojo, barrida nuevamente. Victoria para ellos, dos días consecutivos. Y ahora nos vamos a la posición de nominación, señoras y señores. Ya que hoy otro competidor del equipo amarillo portará la camiseta de nominados. Victoria en una competencia sumamente reñida, Competencia pareja. Y ahora nos preparamos para conocer quién será el siguiente o la siguiente nominada por parte del equipo rojo, mientras que vemos la frustración en la última de las pasadas. Y la nominación será Cruzada Masculina. Kevin. Masculina. Equipo, excelente equipo. Échenle la culpa a Claudia de nuevo, equipo amarillo. ¿Oyeron? Atención, equipo rojo. A una sola voz, porque se nos acaba el tiempo. Señor Nixon. Nixon, entonces, es... Échenle la culpa a Claudia de nuevo. Por parte del equipo Escarlata. Y de esta manera, señores y señores, les agradecemos nuevamente por acompañarnos un día más en el campo de batalla. Le entregamos al Departamento de Noticias. Y nos vemos mañana con mucha más competencia acá. En Calle 7, Panamá. Ay. Y bueno, barrida Escarlata por acá. El equipo rojo segunda de esta semana. Vamos a ver qué dice Nixon, porque al parecer estaba medio molesto Nixon. Vamos a ver. ¿Cuándo van a agarrar escarmiento? Los amenazados no agarran escarmiento. Pero no. Fuquencio no agarra escarmiento, no quiere agarrar escarmiento. Ey, una pasada, ¿sabes qué? En la otra se me olvidó la tabla. En la segunda voy a recuperar. ¿Por qué? Porque, ey, se me olvidó la tabla. Y cometo el mismo error. Bastante molesto el señor Nixon por acá. ¿Qué tiene que decir Fuquencio? Nada, yo pienso que a pesar de mi error de la tabla, no fue más de un segundo. Fue medio segundo, sí. Medio segundo que nos hubiese podido dar ventaja, sí. Pero de todos modos eso no es justificable. O sea, está bien que cometí el error, me equivoqué, pero fui rápido. Nunca recorté y me mantuve allí, que es lo importante. El error fue con los otros del otro del mismo, di nombre. No voy a decir nombre. Dilo. Del mismo equipo que dan ventaja en diferentes tipos de circuitos, no solamente hoy. Dilo. Otros días ha sido Claudia, otros días ha sido Solo, otros días ha sido Dani. ¿Y hoy? Otros días, en mi caso no fui yo hoy. A pesar de mi error, Dani dio desventaja. Sol mantuvo la ventaja. Pero de todos modos, o sea, con que tengamos un eslabón en el equipo que nos está ampliando la ventaja, es suficiente para perder. Con esa desventaja que agarra en todo el circuito, son 2-3 segundos que pierden por pasada. Ustedes pueden ver mi pasada, y si fue medio segundo que yo solté el pañuelo y volví a agarrar, fue mucho. Sí, que fue un error, que lo hubiésemos podido un tiempo, sí, exacto. Pero yo ahorita, la verdad, el nivel que estoy aquí,
no estoy para estar cometiendo errores. A veces uno se ciega, me cegué, cometí ese error, pero no fue desventaja para el equipo. Así que es todo lo que tengo que decir. Bueno, por acá Fuquecio se defiende. Y bueno, por allá está el equipo amarillo comiendo pollito. Ya yo comí mi poquito, ahí alguito como para, ¿saben?, engañar el estómago ahí un poquitito. Mientras tanto, por acá está el equipo Escarlata. Y pues hay que decirlo, ha tenido buenos días. Ayer barrieron, hoy también barrieron. Vienen motivados, están... Mira la Lisbeth Serra, es una lisa, anda sin su suéter de amenazada. ¡2 días! Para que sepa la gente, no le gusta. La gente ha comentado eso en las redes sociales, que por qué Liz no tiene su suéter amenazado. Y vamos a conversar con ella ahorita mismo porque es cierto. Vamos a esperar que Michelle termine la foto para que ella misma dé sus declaraciones. Dice ella que esa es la suerte. A ver. ¿Cuántos días de barriga? Esa es la suerte. Si te lo pones, mañana pierde. Es que no me he puesto el suéter de amenazado. Llevo 2 días sin ponerme el suéter. ¿Estás amenazada? Bueno, sí, ni te lo pongo. Ey, yo caneleado soy otra cosa. No, ¡oh! O sea, tú esperas que la gente te diga eso. ¿Qué? Y el cojo cuando te enamoró, él mismo se lo dice. Él mismo se lo dice. Ay, hermana, no, espérate, aclarando eso. Es que ayer... Ayer mucha gente comentaba, a mí se me fue la onda no, de eso. No, ayer no me lo pusieron en donde nos ponen nuestros uniformes y yo le dije a Mitch, que es la que no los pone, yo, Mitch, Mitch, ¿te la amenaza? Yo lo dije. Ey, ¿qué ahora yo te lo doy? Pasó todo el programa y la verdad yo ni me acordé. Al final del programa yo le dije a Ross, yo, oye, tú hiciste mi suéter de amenaza. Bueno, hoy cuando nos pusieron los uniformes, adivina, pusieron nada más el suéter negro de Luli de nominada y el mío no estaba. Y yo, bueno... Así no me lo voy a poner. Entonces si no mañana, me... mañana, haz la prueba, a ver. Mira, no es como Marlene, espérate, vamos a buscar. Ay, ven, yo no sé si Marlene, pero si Marlene lo tiene dice, puesto. No, yo no me lo pongo porque no me gusta cómo se me ve. Ah, claro, ya siempre antes muerta que sencilla. Claro. No, pero es que no me lo pusieron, pero ya tal vez ya van a ver quejas y entonces mañana me lo van a poner. No, ya hay pero, quejas. Pero es que esa es la suerte, esa es la suerte. Hey, yo vine a echar candela. El día de hoy perdieron por culpa de Eddie Kelly y GNG. Coméntanos a ver por qué. Él es bien liso. Y todo golpeado. El otro equipo. No, yo quiero saber, ya opinó, ya te aquí ya tienes que decirme por qué. Por culpa de Eddie Kelly no podía con la tabla. Lo vi yo, lo vieron todos ustedes ahí, lo vieron todos. No podía con la tabla, está Eddie Kelly. De verdad, eso, sí, mira, sí, eso se llama karma en su máxima expresión, porque todos los días ha estado echándole candela a Claudia Tapasco. Yo quiero saber qué opina Claudia. Claudia, yo voy a buscar el comentario. Ve a buscar a Claudia, que eso yo lo voy a ver después. Espérate, déjame, ya vi, vamos mira, para allá. Pero yo estoy bien molesta, ¿sabes? Porque es hermosa, pero a la vez sí. Ganamos y barrimos hoy, y los amarillos pierden y le traen KFC. Le traen comida, están allá comiendo. Pero es que ellos ganaron. El baile, pero si ahí éramos todos contra todos. ¿Qué baile, qué baile? Ganaron, es cierto, ya yo agarré mi pedazo. Vamos a buscar rápidamente, antes de cerrar, César, no sé por qué boquita nos vamos a meter rapidito, para ver qué opina Claudia Tapasco, porque yo sé que ustedes también quieren saber. Vamos, acompáñame, César, ellos están por acá comiendo. Pero ustedes saben que ya está todo el equipo técnico recogiendo los cables, obviamente, ustedes pueden. Esto es un desorden. Aquí saluden, chicos, que estamos en vivo, en streaming. La gente todavía sigue trabajando. Exactamente, acá la gente de los camarógrafos. Pero por acá está el equipo amarillo. Y miren, Cubilla, ¿qué hace ahí? Cubilla, ¿qué hace ahí comiendo? Estamos repartiendo como 9, como 10, como 10. Estamos repartiendo la comida que todo el mundo coma, exacto. Ok, para que nadie se quede sin comida. Oye, yo me voy a acercar por acá a Claudia Tapasco, porque por ahí tiraron puya a la gente del equipo rojo. Pero mira, la cámara está allá, César. Que dice que hoy el equipo amarillo perdió por culpa de Eddie Kellys, porque no podías con la tabla. ¿Qué tiene que decir Claudia Tapasco con respecto a esto? Porque dicen que Eddie Kelly siempre le tira pullas a la gente. Entonces, ¿qué tiene que decir? Eso me estaban comentando el equipo rojo. Y dale, amiga. Y acá yo, bueno, la gente quiere saber tu opinión. Pero sobre que estás con la boca llena. No, ya no. La verdad, yo no soy de echarle la culpa a nadie ni estar señalando a nadie, porque a mí no me gustan esas cosas. Yo quería ver si era verdad que el error a lo mejor era yo, no era yo, si el equipo a lo mejor como la alineación que iba podían ganar, porque realmente pues a veces yo soy como muy ansiosa, se vio ayer que soy ansiosa hasta en la salida, era una prueba de precisión, de mantener la tranquilidad, de saber colocar, ¿sí me entienden? Entonces yo dije, me quedo, vayan ustedes. A lo mejor podemos ganar, podemos sacar la victoria, la del error a lo mejor puedo ser yo, a la que siempre le recortan es a mí. Entonces, bueno, leí a la China, vayan ustedes, perdieron, no soy de echarle la culpa a nadie, simplemente otra vez el equipo perdió y bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Pues bien política, mañana es otro día, mañana otra actitud
Y bueno, siempre es como una racha, como unos días que sí, unos días que no, y siempre venimos así, pero siempre lo he dicho, el equipo amarillo tiene sus días y vuelve y se levanta y ya, yo no soy de estar criticando a nadie ni nada, ni que nada, ya, punto, se perdió y ya. ¿Quiere comentarios de Ikelis? Por supuesto que acá, obviamente ustedes saben que nosotros demos todas las caras de la moneda, amiga. Oye, esto aquí está lleno de chécheres, hombre. A ver, vamos, ajá, es que la gente estaba comiendo, vamos a poder abrir. Ahí se ve bien, amigo. Mira, eso es así, lo de las rayas, que no sé qué, cuando el equipo rojo empieza a ganar, bueno, empieza a ganar y viceversa. Cada día, ahí todos los días son pruebas, hay mucho ruido. Déjame irme para el otro lado. Espérate. Quédate ahí, César, con Eddie Kelly enfocándola. Yo me voy para el otro lado porque siento que estaba como incómoda. Ajá, exactamente, para que no se vea. Aquí llegué ya. A ver, de este lado. Ahora sí. Todos los días son pruebas diferentes y todo el mundo tiene su los equipos tienen su mala racha. Si perdimos por mi culpa hoy, perfecto, perdimos por mi culpa hoy y yo lo acepto cuando yo cometo mi error. Y yo sí no podía con la tabla. Uno, no puedo con la tabla porque me duele la muñeca. O sea, yo estoy lesionada de la muñeca y a pesar de que estoy lesionada de la muñeca, yo fui. Sin embargo, nadie me dijo a mí, no vayas porque te duele la muñeca y yo voy a ir por ti. O tú pusiste excusa. Y lo voy a dar todo. No dijeron, nadie dijo eso. Nadie lo dijo. Entonces, yo fui y a pesar de que a mí me dolía la muñeca, yo fui a la prueba. Y yo, en la última vuelta, hice mejoras, que Niso me dijo, hazlo así, y yo lo hice. Y ahí fue donde mejoré, pero bueno, ya era la última prueba. Entonces, aquí nadie quiere echarle la culpa a nadie si cometió errores o no cometió errores. El punto, yo siempre lo digo, pero es que la gente como que no entiende. Y esto no es con Claudia, esto es con el público. Ellos como que no captan y no analizan las cosas. El punto no es cometer un error un día. El punto es cometer error 1, 2, 3, 4, 5 consecutivamente. Ese es el punto. Yo no pongo nada si tú cometes un error hoy. Enméndalo, corrígelo en la prueba y ya lo mejoras. O al día siguiente no cometes errores. O si lo cometes, bueno, enmiéndalo, o sea, pero no es que vas a cometer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, tampoco es así. O sea, que Fuquencio, dos veces el mismo error en la misma prueba. O sea, ¿cómo se te va a olvidar que tienes que agarrar pañuelo con la tabla? Por ahí mencionaba Fuquencio como que él demoró solamente como que un segundo, sí, cometió el mismo error, pero como que un segundo solamente, eso es lo que él mencionaba. Eso no justifica, no justifica. No justifica. Él, si cometió el error una vez, ok, perfecto. Pero ¿por qué en la otra vuelta? Porque vuelves y cometes error. No es el hecho. Entonces, esa es la cosa. Aquí cuando la gente revienta y comienza a señalar, es porque hay una acumulación de errores. Si no hay acumulación de errores, nadie va a decir nada. ¿Por qué nadie le dice? ¿Por qué nadie comienza a decir que ay, Nio, que no sé qué, todos los días, que no sé qué, o Nixon, que no sé qué, todos los días, o Marlene, todos los días, que no, o yo, todos los días, que no sé? Porque no somos de cometer errores. No es que seamos perfectos, pero intentamos cometer lo menos posible, la menos posibilidad de errores. Entonces, o sea, no es que uno quiera echarle la culpa a alguien, pero es que ya llevas muchos días consecutivos haciendo errores. Entonces hay que decirte las cosas. Nixon, relájate, Nixon. Nixon está molesto, pero se lleva la comida. Nixon está molesto. Él está molesto. Él está muy molesto. Ya hasta Nio. Nio está agarrando ira. Eso era lo que me pasaba al principio de la temporada. Pero ya yo dije, mira, ¿sabes qué? Y yo les dije, si ustedes no le van a meter, yo no le voy a meter. Aquí lo digo en el público. Si no le van a meter, el que la quiera agarrar, que la agarre. Pero el que no le quiere meter, si ellos no le meten, yo no le voy a meter. Porque mira, yo no me voy a estar matando por el gusto. Marlene y yo matándonos aquí. O sea, que ya se van a empezar a cuidar ustedes también. Si quieren pensar que nos estamos cuidando, bueno, lo que pasa es que si uno se está desgastando aquí y ellos no le meten empeño, o sea, brother, respeta. Yo la verdad, Denise, ni la temporada pasada me cuidé, ni esta me voy a cuidar, porque yo lo veo como entrenamiento. Me gusta exigirme, exacto. Obviamente, en una prueba donde yo te puedo decir que no le he metido tanto, ¿cómo se llama esa que tú caminas encima de un tubo? Esa, sí. En esa, porque, ¿sabes? No me siento confiada, ahí se te pueden doblar los tobillos. Ahí yo te puedo decir, mira, la de hoy en una llanta no me fue tan bien, es mucho juego de pie.
pero donde yo le tengo que meter, le voy a meter. Y si es etapa verde, la otra semana yo no me voy a cuidar y le voy a meter en todas las pruebas, porque me gusta. Yo sí te voy a decir algo. O sea, Claudia dice de que a ella le gusta callarse lo otro, pero no se le ven las ganas, Denise. Ella dice que ella, que si ella no le metiera, ¿cómo fue que ella dijo? Que si ella no compite, eso le va a ir mal, porque su rendimiento, ella está entrenando fuerte, pero no está entrenando, no le está dando el 100% en las pruebas. ¿Qué es lo que le estamos hablando? Es en las pruebas. No importa que tú entrenas total, fuerte, pero en las pruebas no estás dándole el 100%. O sea, mira, aquí alguien se siente mal un día de las mujeres, porque de los hombres no puedo sacar a nadie porque siempre son 4-3. Y no quiero sacar a ningún hombre, tampoco que sigan poniendo 4-3. Pero por lo menos en las mujeres sí podemos hacer algo. Es rota, claro. Y si te sientes mal, está bien. Vamos a quitar a una para que ella descanse, que no sé qué. Pero, o sea, aquí nadie... O sea, uno no es condescendiente con la gente y nadie es condescendiente con uno. Por eso me pasa por buena persona. Bueno, amiga, yo te voy a dejar para que sigas comiendo ya, relajándote un poco. Sí. Dafne, saludos para ti, querida. Y bueno, con estas declaraciones del equipo amarillo por acá, lejos, sí, tú sabes, no tanto Zoom, que hoy no tengo pestañas, hoy me puse lentes. Con estas declaraciones del equipo amarillo y del equipo rojo, manda tu saludo ya para cerrar, hermana. Tengo varios saludos pendientes, la verdad, pero bueno... Quiero mandarle un saludo, es que no me da chance en el cosa. Choco hasta Curundu, Zaira de Domínguez y Juancito, Kevin, Yair Santiago, Israel Guerrero, hasta Santiago para María Solís y You Ladies y Valerie, que estuvo de cumpleaños en estos días. Okay. En estos días porque ya es viejo. No, hombre, yo tengo un hermoso saludo para mi hermanita que está cumpliendo hoy 3 hermosos añitos. Oh. María Pía, mi amor, te amo, mi corazón, con todo mi alma. Te mando un abrazo, princesa. ¡Cachito! Oye, este es el mes de cumpleaños de Alesa. Alesa va a estar próximamente de cumpleaños. ¡Y Cachú! Y ya no, querida, ya lo tengo, es que no la has visto, así que el de la Gigi hace falta. Así que, ¿qué pasó con ya para cerrar? Sí, ya aquí me están llamando a cerrar desde hace rato. Y con esto entonces nos despedimos, gente, mañana. Muchísima competencia aquí en el campo de batalla, Calle Este Panamá. Chao, los quiero.